La primera vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. See you.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yeah.
tiempo final. Gloria al Señor. Buscando la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanza al Señor. El Hijo del Hombre de 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito, blanco donde el sol nunca pegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. ¡Se confirme! Revelando la
presencia de Dios, el real amor.
amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad. De Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba.
escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra fue una escena terrible después de la caída. De donde huía de la presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió. Thank you.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde la lectura y podamos entender y captar lo que quiere decir en esta tarde. Muchas gracias, Padre Celestial. Nos sometemos ante tu presencia, Señor. Esto es mensajes escritos que vino a través de nuestro profeta a revelar los misterios, oh Padre. Tú dijiste en Amós 3:7 que porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces todo lo que tú tenías en tu mente lo enviaste, Señor, a través de los profetas. Y así fue en este último tiempo. Tú enviaste a un mensajero gentil, Señor, profeta, mensajero gentil, para revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Por lo tanto, ese ha sido nuestro mensaje de este día, oh Padre. Así como en todo tiempo tú enviaste mensajes, como mandaste también, Señor, a Noé, a Moisés, a todos ellos, Señor. Y en este último tiempo, un mensajero glorioso, Señor, que vino a entregar, Señor, tu palabra para manifestar, Señor, a los elegidos, Padre, a la simiente predestinada, manada pequeña, gente con percepción profética, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Y en esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor. Esta es la lectura de los mensajes, oh Padre amado. Sabiduría y entendimiento, lo que necesitamos en esta hora crucial, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno mayor que Salomón está aquí hoy. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, del día 6 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 83, dice: Ahora reverentemente, en silencio, antes de que vengamos al altar, por favor, nadie se mueva. Sean muy reverentes por un momento. Esta es una hora muy solemne, un momento solemne. Se están tomando decisiones. Muchos levantaron sus manos. Yo creo que ustedes fueron profundamente sinceros en eso cuando dijeron eso. Ahora, ustedes han oído acerca de la Biblia, han oído acerca de Jesús, han oído que él era el Hijo de Dios. Se les ha enseñado que Él se levantó de nuevo y les ha sido enseñado que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, ¿este Espíritu Santo del que estamos hablando será Jesucristo? Claro que lo es. Ven, Él es Dios, conocido como Dios, el Espíritu Santo. No es otro Dios, es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres atributos del mismo Dios. ¿Lo ven? Simplemente el mismo Dios en tres formas. ¿Ven ustedes? De otra manera, como en tres oficios. Ustedes saben, cuando Él sirvió como Padre y luego como Hijo, es Dios condescendiendo, viniendo de uno quien no podía ser tocado. Con solo tocar el monte tenía que morir. Hasta nosotros poder palparlo a Él en carne. Y ahora Él está en ustedes. Él los ha santificado a ustedes con su sangre para Él poder vivir en ustedes. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, el Padre en mí, yo en vosotros, y vosotros en mí. Ven, es Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Ven. Párrafo 85. Y ese es Cristo. Esta noche, el Espíritu Santo. Él es el mismo. Y ustedes son, Él es la vid y ustedes los pámpanos. Tengan fe en Él. Y si Él se identifica en esta noche de estar entre nosotros. Ahora, si Él se parara aquí con cicatrices, ese sería un ser humano, ese es carne. Cualquiera puede imitar eso. Un ser humano puede desfigurarse. O quizás nosotros no conocemos la apariencia de Jesús. Solo tenemos la idea de artista. La psicología al respecto de cómo era Él.
Guzmán tuvo una idea, Solman otra y cuántas más. Pero, ¿cómo lo reconocerían ustedes a él? Sería por su vida. Porque si un hombre se parara aquí con marcas de espinas en su mano, y cuánto más, ese sería un impostor, porque cuando Jesús mismo venga, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará, ciertamente. Párrafo 86, pero su espíritu está aquí, ven, y si nosotros tan solo podemos dejar que nuestras mentes sean sujetas a la de él, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Él es la palabra, y la Biblia dice la palabra de Dios. Lo cual, ¿cuántos saben que Jesús era la palabra? Eso está en la Biblia, en Hebreos 4, y la Biblia dice, ella es más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos del corazón. Ahora, eso es lo que estaba en Salomón. La palabra, Dios, y por eso él podía discernir sus pensamientos. Eso estaba en Jesús. Bien, eso es lo que está aquí ahora. La misma cosa. Ahora, ustedes por allá, yo no voy a llamar la línea de oración porque voy a hacer un llamamiento al altar. Pudiera haber algunos de aquí que nunca han estado en las reuniones. No veo ni una sola persona en el edificio que yo conozca. Alguien estaba diciéndome que hubieron como 30 o más que fueron llamados anoche. ¿Sabían ustedes que en una ocasión una mujer tocó su vestidura y él volteó y la misma cosa aconteció y virtud salió de él y él, el Hijo de Dios? Pero él dijo, mayores que estas haréis porque yo voy al Padre. Ahora ustedes solo crean y tengan fe, cada uno de ustedes, aquí por todo alrededor, en estos catres, camillas, donde ustedes estén, crean, no piense que no tiene esperanza. Ahora, si yo pudiera sanarlos a ustedes, yo lo haría, pero yo no puedo sanarlos. Yo pudiera poner manos sobre ustedes y es mi intención hacerlo con todos los que tienen estas tarjetas. Y las tarjetas se reparten todos los días, así que es mi intención hacer eso, pero eso es solo como un gesto de que yo creo juntamente con ustedes. Pero miren, ¿por qué no le tocan ustedes a él? La Biblia dice que él es el sumo sacerdote, ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Eso es verdad. ¿Es verdad eso? Pues si él es el sumo sacerdote, entonces él seguramente actuaría en la misma manera en que actuó en aquel entonces. ¿No es cierto? Él ciertamente actuaría de la misma manera como actuó allá. Muy bien, ahora ustedes tóquenlo a él por fe. Párrafo 89. Ahora, Padre Celestial, la reunión es tuya. Pero yo he enseñado en esta noche respecto a esta mujer viendo algo real. Cuando ella vio ese espíritu discernimiento sobre Salomón. Y estamos seguros, Señor, que tus palabras son verdad. Tú dijiste que eso volvería otra vez, como fue en los días de Sodoma, justo antes de la venida. Y que tú eras el mismo ayer y hoy y por los siglos. Las obras que tú hiciste, nosotros también las haríamos. Y tú eres el sumo sacerdote en esta noche, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuánto más necesitamos? ¿Cuánto más necesitaron aquellos judíos para ver que él era un profeta? Una virgen concibió y todas estas cosas, pero ellos, sus credos, lo cegaron. Señor, hay algunos de aquí que han venido, quizás no de Sabá, pero han venido de muchos lugares. Yo ruego, Dios, que te identifiques en una manera real en esta noche. Y luego identifícate en ellos, como se identificó el instinto de madre en ese venado aquel día. Somos tuyos, Padre. Habla a través de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 90. Ahora quiero que tengan fe y crean, cada uno de ustedes, por donde quiera, por todo alrededor. Y solo oren. Ahora, no, solo miren y oren y solo crean. Vean, esto quizás no, el Espíritu Santo quizás no se agrade a hacer esto. Si así es, llamaré una línea de oración, pero aquí estoy parado.
Alguien por allá, aún sí, no, no quiero los que tienen tarjetas de oración. Solo cualquiera, solo oren. Por supuesto, yo no sabría que ustedes solo oren y vean. Simplemente digan, Señor Jesús, yo sé que ese hombre no me conoce. Él no sabe nada acerca de mí, pero yo sé que yo creo. Su fe es inconsciente. No presionen ni salten. Al hacerlo se alejan, pero es que allí está junto a ustedes. Solo descansen y crean. Ahora, solo crean y tengan fe. Un hermano en la congregación da una exhortación. Amén. Y sean reverentes. Solo tengan fe. Solo crean. Algunas veces su fe es inconsciente. Uno la tiene y no lo sabe. Aquella mujercita la tenía y no lo sabía. Párrafo 92, por último. ¿Cuántas de ustedes han visto la fotografía del ángel del Señor? Esa luz fue tomada aquí mismo en Texas. Ahora ha sido tomada en todo el mundo. Pero, ¿qué piensa usted, señor? ¿Cree usted sentado aquí en la esquina? Parecía que usted estaba mirando muy ansiosamente. Usted padece de muchas cosas. Usted tiene complicaciones, muchas cosas. Ahora, cuando yo dije eso, le llegó una sensación muy extraña. ¿No es cierto? Si eso es verdad, levante su mano. Yo soy un desconocido por completo para usted. No lo conozco. Eso es verdad. ¿Sabe qué? Esa luz acaba de posar sobre usted. Ve, eso es lo que usted sintió, como una sensación muy dulce. Yo lo estaba observando mientras descendía. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más y para terminar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno mayor que Salomón está aquí hoy. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1964. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 93 al 104. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos y para finalizar con la lectura del mensaje, Uno mayor que Salomón está aquí hoy. Párrafo 93. Ahora, si usted está aquí y quiere que se ore por usted antes de irse del edificio, si Dios me revela a mí cuál es su problema y usted sentado allí y yo acá, ¿creería usted que es Dios? Es una hernia, una de sus cosas más graves, ¿es correcto? ¿Es cierto eso? Sí. Si Dios me dice quién es usted, cuál es su nombre, usted ahora tiene un buen contacto con él. ¿Creerá usted que yo soy su profeta o su siervo? Discúlpenme, esa es una piedra de tropiezo para muchos, ¿ven? ¿Lo cree usted? Su nombre es señor Stugeon. Si eso es correcto, levante su mano, créalo y sea sano. Al 94. Aquí está una dama sentada allí atrás de cabello oscuro. Aquí en el pasillo, sí, usted se asombró cuando eso fue dicho. Ahora, en este mismo instante, usted comienza a sentirse un poco rara, ¿ve? Algo como muy dulce a su alrededor. Si alguien mirara, si logran verla, es una especie de luz de aspecto ámbar descendiendo sobre la dama. Ahora, el problema que tiene, ella sufre dolores de cabeza que la molestan mucho. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano de esa manera. Yo nunca la he visto en mi vida. Eso es verdad. Eso es correcto. Dolores de cabeza le molestan, como migraña, pero la van a dejar, amén. Créalo. Hay un hombre sentado allí al lado suyo y él me está mirando tan sinceramente y esa luz se está moviendo directamente hacia él. Y el hombre está sufriendo de un problema con sus ojos. Pero si él cree, Dios sanará los ojos y se los restaurará, perdón. ¿Lo cree usted?
Yo nunca lo había visto a usted en mi vida. Usted es un desconocido para mí. Oiga, también ese joven sentado allí al lado suyo, él sufre con problemas de su cabeza. Eso es correcto, eso es correcto. Nunca en mi vida había visto al hombre. Dios lo sabe. Muy bien, usted crea. El hombre sentado junto a usted con lentes, mirando en esta dirección. Si usted está usando lentes, pero ese realmente no es su problema. Usted tiene algo mal en su espalda, por lo cual está deseando que se ore. Si eso es correcto, mueva su mano. Muy bien. Ese joven sentado junto a usted, a su lado, él ha tenido muchos problemas. Ese joven, sí señor, con la corbata roja, usted ha tenido muchos problemas en su familia y demás. Su esposa es una persona muy nerviosa. Y usted también está sufriendo con alguna clase de presión en su cabeza. Eso es, así dice el Señor. Eso es verdad. Eso es correcto. Usted solo crea. No vaya a dudar, pero crea. Aquí está una mujer sentada, aquí atrás. ¿No ven esa luz moviéndose allá atrás y posando allí? Ella está sufriendo con un problema de la vista y también de la vejiga. Oh. A ella se le va a escapar. Señor, Dios, ayúdame. Su nombre es la señora Chambers. Crea con todo mi corazón. Señora Chambers, póngase de pie. Levántese para que la gente vea quién es usted. Yo soy un desconocido. Nunca la había visto en mi vida. Sí, ya se le ha ido. Jesucristo la sana. Ahora, si ese no es Jesucristo, el mismo de ayer y hoy y por los siglos, entonces, ¿dónde está? ¿Prometió él hacerlo? Todos los que lo creen, levanten la mano. Muy bien. ¿Quieren ser verdaderos cristianos ustedes que levantaron la mano hace rato, así como lo fue esa madre bendita? Mientras el Espíritu está presente y la unción está sobre nosotros, ¿por qué no se abren paso y vienen y se paran aquí junto al altar por un momento? Si ustedes están buscando a Dios para salvación, pasarán aquí, vendrán aquí a este altar y se pararían aquí conmigo solo por un momento. Levántense, eso es correcto. Dios les bendiga. Cualquiera en el edificio, donde quiera que estén. ¿Pasarían? Correcto. Vengan ahora ustedes que quieren encontrar a Cristo. Ustedes nunca estarán más cerca de Él, sino hasta que se encuentren con Él. Él está aquí. Él se ha identificado. Es algo real. Ustedes se han unido a la iglesia. Muchos de ustedes, miembros de iglesia, ustedes se han unido a la iglesia, pero eso es todo lo que tenían. Tienen deseos de ver algo real. Si eso no es exactamente lo que Jesucristo mismo se identificó ser. Miren, este niño viniendo aquí, llorando, las lágrimas corriendo por su carita, con razón, ellos son tiernos, ellos no han pasado por tantas cosas. Allí viene otro por el pasillo, otro viniendo de la parte de atrás, niñitos, cuando los adultos lo han ignorado. ¿No desean pasar? Vengan aquí ahora y párense alrededor del altar. Ustedes, miembros de iglesia, ustedes que quieren tener una experiencia de Cristo en su corazón, ¿no pasarán aquí? Si Él conoce su corazón y ustedes saben que no pudieran esconderlo, ¿no vendrán ahora mismo para pararse aquí antes de que prosigamos? Venga aquí, párense aquí para orar. ¿Lo harán? Vengan. Demuestren, párense por él, ustedes párense por él. Si ustedes se avergüenzan de él ahora, él se avergonzará de ustedes allá. Recuerden, él está aquí. La escritura dice que esto acontecería y aquí está él, identificándose de estar aquí. Si usted es un miembro de iglesia y no conoce a Cristo como una verdadera experiencia, ¿no pasaría usted en este momento? Ahora, yo no estoy muy a favor de persuadir a la gente. Lo único que puedo decir es decirles la verdad. Y si la presencia de Cristo más su palabra hecha manifiesta,
allá arriba en el balcón, ustedes que levantaron sus manos, hermana, hermano, si ustedes quieren bajar, vamos a esperar aquí mismo. Bajen y reúnanse alrededor del altar, solo para una palabra de oración. Dejen que el mundo sepa, dejen que Jesús sepa que ustedes no se avergüenzan. Ustedes quieren ser verdaderos cristianos. ¿No desean venir mientras estamos esperando solo unos momentos? Miembro de iglesia, tibio, descarriado, ¿no quiere usted venir a pararse con ellos ahora? Venga aquí y párese con ellos. Ustedes que no han tenido, si no han tenido una experiencia con Dios, de que son nacidos en el reino de Dios de esa manera. Párrafo 100. ¿Qué más quieren ver ustedes? Recuerden, les digo en el nombre del Señor, si ustedes me consideran ser su siervo, de acuerdo a la Escritura, esta es la última señal que la iglesia verá. Esa fue la última cosa que Abraham vio que se hiciera antes que llegara el Hijo Prometido. Y nosotros somos la simiente real de Abraham. Y Jesús prometió que la simiente real vería la misma cosa que vio Abraham antes de que el mundo gentil ardiera. No lo aplacen por alguna otra cosa. Satanás está procurando hacer que lo pasen por alto. Vengan ahora, mientras hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a todo aquel que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. ¿No vendrán para aceptarlo ahora? Yo estoy esperando un momento. Alguien más pudiera venir y pararse aquí por oración. 101. Ahora voy a pedirle aquí a los ministros, los hermanos, que vengan y párense conmigo mientras oramos. Y ministros por allá que están preocupados, y algunas de estas personas son de su vecindario, que asisten a su iglesia o algo. Si ustedes están interesados en que almas vengan a Cristo y ustedes creen que esto es Jesucristo. Ahora recuerden, yo no soy Jesucristo. Yo soy su hermano, un pecador salvo por gracia. Yo soy igual que ustedes, pero es Jesucristo, el Espíritu Santo, que está aquí con nosotros, guardando su palabra. Él no tiene que hacer esto, pero Él prometió que lo haría. Jesús no tenía que sanar a los enfermos, pero la Biblia dice que Él lo hizo para que se cumpliese lo que fue prometido por Él. Ahora, a nosotros no nos interesa a qué clase de iglesia usted puede pertenecer. Si usted cree que Jesucristo está presente, cree que existe una experiencia de un nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, mientras ministros vengan y métanse entre estas personas aquí, métanse entre ellos, imponiendo las manos sobre ellos, vamos a orar por ellos. Le estoy pidiendo a nuestra congregación que sean lo más reverentes que puedan por unos momentos. ¿Cómo sabemos lo que hará el Espíritu Santo? Así es, acérquense, mézclense con la gente, vengan alrededor de cada uno. Ahora recuerden, hay una sola cosa que ustedes pueden hacer, es aceptar lo que Él les ha prometido. ¿Han visto ustedes la realidad de la resurrección de Cristo? Ahora voy a pedirle a la congregación que se ponga de pie por un momento, en reverencia y respeto a ellos. Cada uno de ustedes crea ahora. Confiesen todo lo que han hecho, es todo lo que pueden hacer. Y luego pídanle a Dios que les perdone y acéptenlo, créanlo. Ahora cada uno ore a su propia manera. 103. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti con almas arrepentidas. ¿Cómo es que esa pequeña historia de la madre venado penetró muy profundo? Que la gente quiso hacer algo o ver algo real, como la reina de Sabá, quien vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y uno mayor que Salomón está aquí, el Salvador de la humanidad, Jesucristo de Nazaret. Sálvalos, Padre,
perdona sus pecados, lava sus almas en la sangre del Cordero y dales una experiencia de nacer como cristiano. Ningún otro animal, nadie más pudiera haber hecho eso, sino la madre venado. Eso es lo que ella era. Danos esa experiencia, Señor, ahora, una experiencia de haber nacido de nuevo en el reino de Dios, mientras el Espíritu Santo está presente. Concédelo, Señor, concédelo, Señor. Ahora cierren sus ojos, levanten sus manos y digan, hagan su confesión diciendo, Jesús, yo ahora creo, acéptame como soy. No hay más que yo pueda hacer, sana mi cuerpo enfermo. Acéptame, Señor, yo creo que tú estás aquí, el Espíritu Santo está aquí identificándose. Sálvame por tu gracia, Señor, es todo lo que sé hacer. En el nombre de Jesucristo, hermano Gran, ¿quiere dirigirnos en oración? Hermano Gran, ¿quiere dirigirnos en oración? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno Mayor que Salomón Está Aquí. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1964. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones, que el Señor Jesucristo nos guarde. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, realmente es para nosotros un privilegio de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Cuando estuvo en la escena, se estaba manifestándose toda su palabra y revelando todos los misterios. Y siguiendo en el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Un testimonio en el mar. También este mensaje fue predicado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 7 de marzo del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga, párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, Un testimonio en el mar, del año 640307, párrafo 1. Antes de que inclinemos nuestros rostros para orar, me gustaría leer algo de la palabra de Dios. Siempre me gusta leer su palabra porque mis palabras fallarán. Son de un hombre, pero su palabra no puede fallar. Y ustedes que siguen el texto y demás, leemos de Mateo el capítulo 14 en esta noche, comenzando en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó a la noche estaba allí solo y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Párrafo 2. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Mientras nuestros rostros y corazones están inclinados delante de Dios, habrá una necesidad en el edificio en esta noche que a ustedes les gustaría dar a conocer a Dios, a levantar sus manos y ser recordado en la oración. Que el Señor mire sobre ustedes y sea misericordioso con nosotros. Nuestro Padre Celestial, estamos entrando ahora en tu presencia por medio y en el nombre del Señor Jesús.
sabiendo que con la bendita seguridad que Él nos prometió que si pidiéramos cualquier cosa en su nombre, que tú nos las concederías. Estamos muy agradecidos por esto. Palabras no pueden expresar la manera en que nos sentimos al respecto, con la seguridad que tenemos, que tú nos estás escuchando ahora mismo. Tú has visto estas manos, Señor. Tú sabes de lo que ellos tienen necesidad. Tú eres el omnisciente, omnipotente, Dios infinito. Y sabemos que tú conoces los corazones de la gente. Tú conocías nuestros pensamientos aún antes que fuésemos creados. Tú conocías todo pensamiento que alguna vez tendríamos, porque tú eres infinito. Y rogamos, Señor, en esta hora, mientras nuestros deseos se extienden hacia ti, que mires hacia abajo desde los cielos, Señor, y toma nuestras peticiones en tu propio corazón, Señor, y respóndenos de acuerdo a tus riquezas en gloria. Concédenos el deseo de nuestro corazón, confiando que es tu divina voluntad. Y sabemos que es tu beneplácito hacer tu voluntad. Concédenos un gran derramamiento de tu presencia en esta noche. Nuevamente, Señor, sana al enfermo, salva al perdido, levanta a aquellos que están muertos en delitos y pecados y tráelos a una nueva vida en esta noche. Permite que veamos a Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 4. Pueden sentarse. Sentimos mucho no poder acomodar a la gente por falta de asientos, pero desde la primera noche han dicho que han tenido que despedir a grandes multitudes de personas, así que lo sentimos mucho. Y es que el hermano Greg no pudo conseguir aquí otro salón para, yo creo que es a la izquierda, que él desea mover esta división. El precioso hermano me preguntó hoy si yo haría de esto algo anual, de volver a Dallas a su iglesia. Una invitación tan grande como esa, en esta hora cuando las personas se están cerrando tan rápido. Y entonces el varón quiere que yo vuelva y que sea algo anual, un evento. Yo aprecio eso. Tuve un tiempo de compañerismo con ellos esta mañana, con el hermano Gordon Lindsay y muchos de ellos, el hermano Perry Green, y que es el patrocinador de la reunión que está por venir allá en Bitmount. Sentado detrás de mí aquí en esta noche, y muchos de nuestros amigos, el hermano Don y su esposa. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. El Señor los bendiga. Párrafo 5. Ahora, esta noche solo, yo he estado tratando de hacer mis mensajes tan sencillos como pueda, para que aún un niño pueda entenderlos. Mañana en la tarde es un servicio evangelístico y deseo que todos ustedes puedan venir. Ahora, si ustedes tienen servicio en su propia iglesia, pues ustedes quédense en donde esté su puesto del deber. No queremos que nadie deje su propia iglesia para. Entonces, si usted está enfermo y quiere venir para que se ore por usted y su iglesia está teniendo servicio mañana en la tarde, hable con su pastor al respecto para que él no piense mal. Ustedes saben, hágale saber que estamos aquí en cooperación para ayudar al cuerpo entero de Jesucristo que está peregrinando aquí en Dallas y en los alrededores. Así que mañana a la tarde, creo yo, a las 2:30, voy a hablar sobre un mensaje evangelístico. Y entonces vamos a orar por toda la gente enferma, a recoger todas las tarjetas de oración y demás que han quedado durante la semana y a orar por todas ellas mañana. Párrafo 6. Ahora, mi tema esta noche es más bien un pequeño drama, solo por unos momentos. Y voy a tratar de incluir en esta noche lo más que pueda en cuanto a orar por los enfermos. Mi texto es, no temáis, yo soy Jesús hablando. Mi tema es, un testimonio en el mar. Párrafo 7. Debió haber sido una hora muy avanzada en la tarde. El sol debe haberse estado ocultando cuando esto aconteció, y pues debe haber sido un día caluroso como lo es aquí. El aire acondicionado estaba averiado y están trabajando en él. Esa es la razón que cambié mi tema cuando venía entrando de lo que iba a hablar, para poder apurarme, para que ustedes no tuvieran que sentarse en el calor de esta manera. Este gran pescador, después de haber visto lo transcurrido durante el día, había observado a Jesús en su gran ministerio. A mí me hubiera gustado vivir en ese día para haberle seguido a él, pero ¿saben? Estoy contento que todavía tengo el privilegio de hacer lo mismo. Obsérvele a él obrar cosas, y es más grandioso observarlo a él hoy que lo que fue en aquel tiempo.
yo tengo más fe en él ahora y puedo tener más fe ahora que hubiera podido tener en aquel tiempo, porque hemos tenido 2000 años para probar que el evangelio es correcto. Y después de 2000 años, él todavía vive haciendo exactamente como hizo en aquel tiempo. Así que tenemos una seguridad más grande y mayor, fundamental para fe ahora que lo que tuvieron ellos en aquel tiempo. Porque él solamente era un hombre pasando por ahí, declarando que él era enviado de Dios y que él era el hijo de Dios y que Dios estaba vindicando su palabra prometida para ese día por medio de él. Y ellos tenían algo de razón para dudarlo. Los teólogos eran, y pueden notar que era algo patético, verdaderamente fue patético, porque esos teólogos hubieran creído eso si Dios no hubiera cegado sus ojos. La Biblia así lo dice. Párrafo 9. ¿Y saben ustedes que él prometió que cegaría sus ojos otra vez hoy para que ellos no lo vieran? Ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de los que son buenos, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Exactamente una promesa de nuevo otra vez. Y uno no puede más que sentir lástima por la gente y sus ojos estando cegados a este día, por las escrituras que Dios ha prometido que se cumpliría en este día, en esta hora, y estamos mirándole directamente y observándolo. Entonces la gente mira y menea la cabeza y se marcha. Dice, yo no lo creo, es algo patético, pero sin embargo las escrituras tienen que ser cumplidas. Eso tiene que ser de esa manera. Párrafo 10. Así que estos discípulos habían sido escogidos por Dios. Noten, Jesús les dijo, antes de la fundación del mundo, Él los escogió y ellos fueron simiente ordenada de Dios. Por eso fue que cuando surgieron las dificultades y parecía que la gente tenía a Jesús acorralada con alguna pregunta, para ellos no había ninguna duda. Ellos no podían entenderlo todo, pero estaban resueltos a no conocer nada más sino a Él. Solo tú tienes la palabra de vida. Y ellos estaban resueltos a quedarse con eso porque fueron ordenados a ese oficio. Así es hoy día que hombres y mujeres que son ordenados a vida eterna vendrán a vida eterna. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Esa es su palabra y eso palabra no puede fallar. No puede es fallar. La, palabra, es de la Dios. Palabra de Dios. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Un Testimonio en el Mar. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 7 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice, y ahora vemos a estos discípulos que tuvieron una gran reunión ese día, allá afuera, en un gran campo al lado de una montaña. Y Jesús les había dicho, pues vayan ustedes adelante al otro lado del mar, adelante de mí. Y él iba a subir al monte solo para orar. Y estos discípulos, después de haber conocido a los amigos, puedo imaginarme lo que ellos sintieron. Porque al conocer amigos y luego tener que separarse de los amigos, como cuando apenas se están conociendo, de repente se tienen que despedir. Y eso siempre ha sido un dolor de corazón para mí a través de la nación y alrededor del mundo, que al conocer amigos y luego dejarlos, sabiendo que hay muchos que uno ya no verá más hasta que uno los encuentre en el juicio. Es algo muy triste. Puedo imaginarme la barca con la proa bien metida en la ribera. Y debe haber sido Simón Pedro con los grandes brazos y hombros musculosos que empujó la barca, dándole vuelta y dirigiéndola mar adentro. Y todos estaban diciéndoles adiós a aquellos en la ribera. Y estos gritando, regresen otra vez y traigan al maestro a vernos. Y vengan a tener otro avivamiento. Hemos sido tan bendecidos hoy. Y nuevos amigos diciendo adiós con la mano. Y él se subió pasando por encima de los demás discípulos y se sentó probablemente junto a su hermano Andrés y tomó los remos. Los barcos en ese tiempo eran impulsados por el viento o por jalando los remos. Y quizás estarían dos en una barca, dos a un lado
Y ellos, o dos en cada puesto, mejor dicho, quizás seis u ocho cálamos para los remos. Ellos los jalaban al mismo tiempo y de esa manera podían mantener la barca en equilibrio cuando estaban amenazando las tormentas. Entonces, al soplar los vientos, normalmente podían izar la vela y navegar. Para Potrese, debe haber sido una tarde calurosa, según parece en la escritura, justo antes de este evento. Y así que debe haber sido una tarde calurosa, muy quieta y soleada. El sol se estaba poniendo. Y ellos, mientras remaban, soltaban el remo y con la mano se despedían de la gente. Esperamos verlos otra vez algún día. A medida que avanzaban mar adentro, y el sol se ponía, y luego la media luz del atardecer, y luego, después de un rato, bajó la oscuridad. Y ellos deben haber cogido una buena velocidad al remar. Y esa es una labor difícil cuando esos grandes remos pesados se sumergen en el mar. Y la mayoría de ellos eran pescadores y hombres grandes, fuertes, acostumbrados al mar. Y así ellos esperaban que Jesús de pronto entrara en la barca y fuera con ellos. Pues salieron allá y deben haber dejado que la barca se deslizara por un rato, o sea, darle un impulso a la barca y entonces tomar un descanso. Quizás el joven Juan debe haber sido el primero en decir algo, puesto que él era el más joven del grupo. Y él debe haber sido el que dijo: "Yo me estoy cansando un poco, vamos a deslizar por un rato. Esperen un momento, no tenemos que apurarnos. Él todavía no nos ha alcanzado, así que es mejor que esperemos un ratito y respiremos tranquilos". Y mientras él estaba sentado allí con su cabeza inclinada, él debe haber empezado un servicio de testimonios. Y sobre eso es que yo deseo hablar. Debe haber sido él quien se levantó primero y dijo: "Hermanos, no importa lo que la gente diga y cuánto alguien quiera descreer, yo ahora ciertamente estoy seguro, después de hoy, que no estamos siguiendo a un impostor. Nosotros estamos siguiendo nada menos que a Dios, porque ningún hombre pudiera hacer lo que él hizo hoy a menos que fuera Dios. ¿Saben? Cuando él tomó esos panes y los partió y alimentó allí a esos 5.000, esa fue la cosa más asombrosa para mí. Pudiera haber existido una duda hasta hoy. Miren, yo simplemente estoy repitiendo su testimonio, por decirlo así, pero eso lo resolvió". Párrafo 15. Dijo: "Puedo recordar hace muchos años, yo vivía cerca del Jordán. Yo puedo recordar desde niño cómo mi hermosa madre judía me cargaba por la tarde y me sentaba sobre su regazo y me mecía allí en el patio cuando las amapolas estaban floreciendo a las orillas del Jordán. Y siempre miraba hacia el desierto, de donde nuestro pueblo pasó a través de este desierto. Ella me contaba historias bíblicas. Una de las grandes historias que yo recuerdo fue de la mujer tsunamita, de cuando murió su muchachito y el profeta resucitó a este muchachito de los muertos. Esa era una historia emocionante". Párrafo 16. "Pero una de las historias más emocionantes que mi madre me contaba, ella decía: 'Mira, Juan, tú apenas eres un niño, pero quiero que recuerdes, a medida que vas creciendo, que el gran Jehová sacó a nuestro pueblo de Egipto y cruzamos de ese desierto allí del otro lado del río. Y por 40 años ellos peregrinaron en ese desierto. No había lugares para conseguir ropa y nada había lugares donde comer. Y Dios hizo llover pan del cielo cada noche y alimentó a nuestra gente en ese desierto porque estaban en la línea del deber, siguiendo al gran Jehová. Y mira, algún día Jehová va a ser hecho carne aquí en la tierra, en la forma de un hombre. Él será llamado el ungido, el Mesías". Y yo recuerdo, diría él, siendo un niño, ¿cómo es que mi pequeña mente de niño pensaba, trataba de comprender? ¿Cómo es que Dios alimentó a todos aquellos 2 millones y medio de personas en ese desierto? ¿Cómo consiguió él todo ese pan?
Y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿tendrá él? ¿Tiene Jehová un montón enorme de hornos allá en el cielo? Y horneaba él todo ese pan y corría de noche y lo ponía sobre la tierra para el pueblo. ¿Y los grandes cielos de Jehová están llenos de hornos? Ella decía, no, hijo, tú eres muy pequeño para entender. Mira, Jehová es un creador. Él no necesita hornos. Él simplemente habla y su palabra es manifestada cuando Él habla. Él es el gran Jehová y Él simplemente lo habló y los ángeles lo distribuyeron sobre el suelo para el pueblo. Párrafo 18. Y hoy, cuando lo vi a Él pararse allí, ¿notaron ustedes esa mirada sobre su rostro? No había ninguna duda en su mente. Yo me subí por detrás de la roca y lo observé mientras tomaba ese pan y lo partía y lo entregaba a sus ministros, nosotros, para distribuírselo a la gente. Y entonces cuando él extendió la mano para partirlo de nuevo, ese pan estaba completo otra vez. Y él hizo eso cientos de veces hasta que todos fueron llenos y hubo canastas llenas que fueron recogidas. Yo sé que eso no pudiera haber sido nada menos que Jehová, porque Él actuó igual que Jehová. Solo Jehová puede crear. Y yo sé que ese hombre no es un impostor. Hay un solo creador, y ese es Jehová. Y mira, de todas las cosas que yo he visto, esa me dejó satisfecho. Yo quiero que todos ustedes sepan ahora mismo que mi corazón está completamente rendido y yo creo totalmente que Él no es solamente un profeta. Él es un profeta, pero Él es más que un profeta. Él es nada menos que Jehová, Dios habitando entre nosotros, porque Él creó el pan y Él tenía las costumbres de Jehová. Con razón, Él podía decir, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si hago las obras de mi Padre y no podéis creerme, creed las obras porque ellas testifican de mí y dicen, ¿quién soy yo? Pareciera que la gente pudiera haber visto eso fácil. Y Juan estaba satisfecho que él era el Mesías, aquel del cual Isaías dijo, un niño nos es nacido y su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. Y Juan estaba satisfecho debido a lo que él había visto, el joven dando su testimonio. Párrafo 19. Más o menos en ese momento, Simón Pedro dijo, bueno, miren, un momento. Si vamos a tener una reunión de testimonio, me gustaría decir algo. Ustedes saben, yo era muy escéptico de todo el asunto. Cuando Andrés, mi hermano, quien había asistido al avivamiento de Juan el profeta, el cual había testificado que el Mesías venía y que él lo presentaría. Y yo era un poco escéptico de lo que Andrés me decía, porque yo he oído toda clase de historias del Mesías y todo lo demás. Pero todos ustedes, hermanos, recuerdan a mi anciano padre. Su nombre era Jonás. Y ustedes lo recuerdan a él, de cómo él era un creyente muy fiel. ¿Cómo puede recordar a mamá y a papá y todos nosotros mientras pescábamos para ganarnos la vida y no sacábamos casi nada? Necesitábamos pan y ¿cómo es que nos postrábamos en el piso y orábamos a Dios? Danos éxito hoy, Dios, para poder vender nuestro pescado y pagar nuestras deudas y tener alimento para comer. ¿Y cómo es que salíamos al mar en la tormenta y nos atrevíamos a enfrentar esas tormentas? Párrafo 20 por último. Y papá, aún puedo ver su cabello canoso colgando por su espalda. Y un día sentado sobre el borde de la barba me habló diciendo, Simón, tú eres mi hijo mayor. ¿Sabes? Yo siempre he creído, Simón, que yo vería al Mesías. Nuestro pueblo lo ha esperado desde el Edén. Y estamos seguros que él viene, no importa cuánto tarde. Dicen que eso ha sido ya hace como 4.000 años. Sin embargo, yo creo que el Mesías vendrá. Y todo judío ha creído que vería al Mesías en su generación. Yo espero verlo en mi generación. Pero parece que ahora me estoy poniendo viejo. Y ya tengo que dejar el mar. Y estoy adquiriendo mis dolores y achaques. Yo probablemente no le veré a él en mi tiempo. Pero quizás tú sí, hijo mío. Yo quiero entrenarte en las escrituras. Hijo, antes que el Mesías aparezca en la escena,
Habrá toda clase de cosas aconteciendo, toda clase de cosas falsas, porque Satanás hará eso para destruir la influencia del verdadero Mesías cuando Él venga. Siempre ha sido de esa manera, todavía es de esa manera. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar. Mensaje predicado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 7 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Un testimonio en el mar, párrafo 21. Y entonces nos damos cuenta que él dijo, yo recuerdo que me puso el brazo en el hombro y dijo, hijo, hay una sola manera que podrás identificar a ese Mesías. Mira, hemos tenido cientos de años sin ningún profeta. Malaquías fue nuestro último profeta. Eso ya hace 400 años que no hemos tenido un profeta. Pero recuerda, Moisés nos dijo en las Escrituras que cuando el Mesías venga, él sería un profeta cuando se levantara en la escena. Nosotros los judíos somos instruidos a creer al profeta. Y la jornada del Mesías sobre la tierra es una palabra hablada de Dios que él nos ha prometido. Y la palabra siempre viene a un profeta. Y un profeta vindica esa palabra. Nunca te olvides de eso, hijo. Quizás haya grandes cosas que se levanten. Quizás haya grandes entusiasmo y grandes cosas. Pero recuerda, el Mesías será un profeta, porque sabemos que Dios nunca cambia su manera. Y él dijo que el Mesías sería un profeta. Así que recuerda, hijo, los profetas son aquellos que tienen la palabra del Señor. Y cuando el Mesías venga, él será un profeta. Yo todavía puedo sentir su brazo, dijo Simón, mientras lo ponía alrededor de mí. Y Andrés estaba parado allí en ese momento, lavando la red. ¿Lo recuerdas, Andrés? Sí, Simón, yo recuerdo. 22. Y Andrés, tratando de decirme que este Juan era un profeta. Yo tenía otras cosas que hacer. Tenía que vender el pescado y demás. Pues papá ha estado muerto por años, pero yo siempre tuve eso en mente. Papá dijo que este Mesías sería un profeta identificado escrituralmente y que no lo olvidara, porque es la palabra hablada de Dios y que esa palabra siempre y constantemente ha venido a los profetas. Eso lo identificó o manifestó lo que fue prometido para la edad. Y mira, Simón, un día dijo él dijo, ¿sabes, Andrés? Me pidió que fuera a una reunión. Y yo fui allá a la reunión donde estaba esta persona, Jesús. Y yo había oído toda clase de rumores. Hubo un Jesús que se levantó antes de él, que prometió ser alguna cosa grande y se llevó 400 por allá. Y todos ellos perecieron, y así. Yo pensé que era otro de esa clase, con alguna clase de gran entusiasmo, de algún avivamiento, o alguna gran denominación que iban a formar. Pero un día pensé en asistir con Andrés, mi hermano. 23. Y puedo imaginarme que en ese momento la barca comenzó a estremecerse. Alguien comienza a gritar y él dice, siéntate. No muevas la barca, espera un momento, siéntate tranquilo. Y él dijo, ¿saben? Cuando yo fui allá y me encontré cara a cara con él la primera vez, él me miró directamente a los ojos y me dijo cuál era mi nombre. Él nunca antes me había visto. No solo me conocía a mí, pero él conocía a ese piadoso padre mío que me había instruido en las Escrituras. Y yo supe que ese era el Mesías. Eso lo resolvió para mí allí mismo. Allí fue. Con eso lo vi todo claro. 24.
Debe haber sido Felipe que dijo, ¿me permiten decir aquí una palabra? Miren, él dijo, hermano Natanael, no permitas que esto te lastime, porque tú sabes que nosotros estudiamos los pergaminos por años y años en cuanto a lo que el Mesías sería. Pero cuando lo vi a él hacer eso, me fui y llamé a mi amigo aquí, Natanael. Y cuando él vino, Natanael dijo, permíteme a mí decirlo, permíteme a mí decirlo. O ustedes saben, hay algo que cuando Jesús ha hecho algo por uno, uno difícilmente puede quedarse quieto. Hay que contarlo uno mismo, ¿no es así? Si es algo real, uno sencillamente tiene que decirlo. Cuando Él me llenó con el Espíritu Santo, yo quería contarlo. Yo quiero que alguien sepa al respecto. No que algún otro lo cuente. Yo quiero decirlo, yo mismo. Y me imagino que Natanael se entusiasmó y dijo, ¿saben? Me gustaría decir esto. Yo estaba un poco escéptico de ti, Felipe, cuando tú me contaste. Yo te pregunté, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y tú me diste la mejor respuesta que cualquier hombre jamás ha tenido. Ven y ve. Eso funciona bien para hoy, ¿correcto? No se queden en casa para criticar. Vengan, entérense ustedes mismos, ¿ven? Dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dijo, ven y ve por ti mismo. Y tú sabes lo que me dijiste. Y cuando yo me acerqué a su presencia, y él me dijo que yo era un hebreo, un israelita, y que yo no era un hombre sincero, yo sabía eso. Pero me preguntaba, ¿cómo podría ser? Él parecía un hombre común y corriente. Yo esperaba que el Mesías descendiera por algún corredor de oro desde el cielo, directo aquí a la central de la denominación, a Jerusalén. Saliera y dijera, Caifás, he llegado. Pero se dieron cuenta que él salió de Nazaret, de una familia pobre, y en realidad con un nombre ya medio tiznado, de hijo ilegítimo. Allí estaba parado, vestido en ropa común, no como un sacerdote o alguien, solo un hombre común y corriente. Y yo pensé, cuando me acerqué allí, ¿cómo puede ser ese un Mesías? Vestido con un traje viejo, él lo había usado desde que era joven, y allí estaba con ese mismo traje, y él como el cabello colgando por la espalda, y como un hombre cualquiera en la calle. Y él me miró en los ojos y dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Eso lo resolvió para mí. Yo supe por la palabra que ese era el Mesías. Ese era él. Y la barca debe haberse sacudido. Y el servicio de testimonios estaba aconteciendo. ¡Oh, qué tiempo maravilloso estaban pasando! Allá en el mar, simplemente teniendo un gran tiempo. Andrés dijo, a mí me gustaría decir algo que me dejó perplejo por un tiempo. ¿Recuerdan cuando íbamos para Jericó? Él dijo, debemos subir. Yo tengo necesidad de pasar por Samaria. Así que él subió a Samaria y allá a la ciudad de Sicar, cuando él nos envió a todos a comprar víveres allá en la ciudad. Oh, sí, yo recuerdo eso también. Todos ellos, sí, sí. La barca meciéndose, todos teniendo un testimonio maravilloso después que el avivamiento hubo terminado. Así que ellos estaban teniendo esta reunión de testimonios. 27. Y él dijo, sí. Y recuerdan que llegamos de sorpresa y para nuestro asombro, vimos a nuestro maestro hablando con una prostituta reconocida. Ajá, pensamos nosotros, eso está mal. Mírenlo allí hablando con esta joven. Y nos despachó. Y aquí está él con esta mujer de mala fama sentado aquí. ¿Recuerdan que estábamos parados detrás de los arbustos? Y escuchamos. Nosotros lo oímos a él decirle a ella, mujer, ve y trae a tu marido y ven aquí. Y nosotros dijimos, pues nosotros pudiéramos haber estado equivocados. Quizás la mujer estaba legalmente casada.
Y ella lo miró a él directamente y dijo: Señor, no tengo marido. ¿Recuerdan ustedes cómo desfallecieron nuestros corazones? Nuestro gran maestro, en el que tenemos confianza, aquí está atrapado en una mentira, entre dos fuegos, porque él dijo: Ve, trae a tu marido. Y ella había atestiguado que ella no tenía marido. Ahora le resultó contraproducente. ¿Recuerdan cómo todos nosotros nos miramos sorprendidos y el respiro se nos había escapado? Sí, yo recuerdo eso. Y entonces, ¿recuerdan ustedes las siguientes palabras? Él dijo: Tú has dicho la verdad, porque cinco has tenido, y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Oh, ¿recuerdan el servicio de testimonios detrás del arbusto? Oh, ve, a él no se le puede arrinconar. Él es Dios. Oh, Simón dijo: Eso sencillamente. Andrés dijo: Eso lo resolvió para mí. 28. Bartolomé dijo: Esperen, a mí me gustaría agregar un testimonio. ¿Podría hacerlo, hermanos? Oh, pues yo supongo que puedes. Tenemos suficiente tiempo. Él no ha venido todavía, así que solo daremos unas pocas remadas. Sigue, Bartolomé, testifica. Bueno, una de las grandes cosas para mí, ¿recuerdan ustedes a nuestra hermana allá en Jericó llamada Rebeca? Sí, y su esposo administraba allí un restaurante, ajá, y él era un hombre de negocio y su nombre era Zaqueo. Sí, sí, sí lo recuerdo bien. 29. ¿Recuerdan ustedes? Ella era una de nuestras hermanas. Ella había creído en el Señor y estaba muy temerosa de que Zaqueo dejara todo pasar sin aceptar a Jesús. Y oh, Zaqueo era un buen amigo del sacerdote allí. Y así que ella estaba orando que algo aconteciera y que sus ojos se le abrieran y él pudiera reconocer que este era el maestro, que esta era la palabra vindicada de Dios hecha con nosotros. Y procuramos decirle a él acerca de cómo es que Jesús de Nazaret conocía los secretos del corazón, mostrando que él era la palabra, porque la palabra discierne los pensamientos en el corazón. Tonterías, respondió él, yo le creo al sacerdote. Lo que el sacerdote dice es suficiente para mí, porque él pertenece a todas las órdenes de la ciudad, los kiwanis y todo lo demás, ustedes saben. Así que para él era difícil abandonar eso. Entonces Rebeca nos había pedido a todos nosotros que oráramos. Y cada vez que llegábamos al tema sobre él siendo un profeta, él decía: Tonterías. El sacerdote dice, él es Belcebú. Él es un diablo. Él hace eso por el poder del diablo. Y él solo es un telépata mental. Eso es todo. No hay nada en eso. Así que no hay tal cosa en este día. No hemos tenido profetas por cientos de años. ¿Y cómo pudiera ese hombre, que ni siquiera tiene tarjeta de compañerismo, cómo pudiera él jamás ser un profeta? Oh, no hay manera que él fuera tal cosa. 30. Pero, ¿saben? Rebeca continuó fiel a su esposa y orando. Y una mañana, cuando Jesús iba entrando en la ciudad, pues entonces nos dimos cuenta que Rebeca nos dijo que Zaqueo había ido a la calle para verlo a él, pues él no creía que él era un profeta. Entonces dijo, yo solo le daré una buena mirada, como él nos testificó en el restaurante el otro día cuando estábamos comiendo. Entonces se subió en un sicómoro y dijo, ya sé lo que haré. Me voy a disfrazar para que él no me pueda ver. De todas maneras, yo soy un hombre pequeño, de poca estatura, y yo no puedo verlo allá, estando en la multitud, así que me subiré aquí en el árbol. Y él llegó a donde se unen dos ramas, y allí se sentó, entre esas ramas. Ese es un buen lugar para sentarse y estudiar el asunto. Allí es donde dos caminos se encuentran, el suyo y el de Dios, amén. O sea, sus ideas,
Esa es una cosa buena, pensarlo bien, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Testimonio en el Mar, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 7 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Un Testimonio en el Mar, párrafo 31. Así que él dijo, ya sé, él debe haber sido un profeta. Él pudiera haberlo sido. Es posible que yo pudiera haber estado equivocado, así que lo haré. Yo le daré una buena mirada y él no me conocerá. Así que voy a tomar todas las hojas y las arreglaré así alrededor de mí y me disfrazaré para que él de ninguna manera puede ver. Y yo le estaré observando mientras va pasando. Y si él no me cuadra bien como una persona correcta, yo le voy a hablar bien claro y sin rodeos, sentado aquí arriba en este árbol. Así que él estaba mirando y tenía una hoja que podía levantar y verlo cuando él viniera dando la vuelta por las esquinas. Y cuando él dio la vuelta por la esquina, caminando por la calle, ustedes saben, mirando de un lado a otro, y los discípulos diciendo, hágase un lado, lo siento. Y la gente con niños enfermos y cosas, lo siento. El maestro está terriblemente cansado. Tuvimos un tremendo servicio anoche y, caballerosamente, por favor, hágase un lado y déjenlo pasar, pues él se está dirigiendo hacia la ciudad. Y, por favor, ¿te permiten pasar? Y se quedó sentado allí en el árbol, mirándolo desde arriba. Y Jesús pasó directamente debajo del árbol. Se detuvo, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, bájate de allí. Hoy voy a tu casa contigo para comer. Eso lo resolví para mí. Él sabía que él estaba allí arriba y conocía su nombre, lo que él era. Eso lo resolvió. Ese es el Mesías para mí. Sí, Señor. Porque sabemos que el Mesías debería hacer eso, ciertamente. Así que él dijo que tenía que ir a casa con él ese día para comer. ¿Qué tiempo tan tremendo fue ese? Nosotros lo recordamos. 33. Usted sabe, debe haber sido para ese tiempo que la reunión de testimonios estaba aconteciendo. Y ustedes saben, estos discípulos ahí en el mar, testificando, debe haber sido en la oscuridad de la noche que haya en alguna parte en el norte, que Satanás se debe haberse asomado por la colina y miró hacia abajo. Y él observó esa reunión de testimonios y se dio cuenta que se habían ido sin él. Allí estaba su oportunidad. Vea, yo creo que esa escena más o menos ha vuelto otra vez, se ha repetido. Ellos, allá en el entusiasmo del avivamiento, ellos se habían ido sin él. Y yo creo que eso es muy parecido a lo que nos ha sucedido a nosotros hoy, que en esta hora de confusión y después de este gran avivamiento que hemos visto, esto ha barrido por todo el mundo. Cada nación ha tenido fuegos de avivamiento y están ardiendo grandes servicios de sanidad, gente recibiendo el Espíritu Santo por millares de millares y en el entusiasmo de todo eso, como aquellos discípulos testificando lo que él había hecho. Y lo vimos hacer esto y lo vimos hacer aquello. Yo creo que igual que ellos, nos hemos ido sin él. 34. Nos hemos ido detrás de grandes oportunidades que el avivamiento ha presentado. Nos hemos ido detrás de oportunidades de ganar mucho dinero, las iglesias construyendo, edificar edificios más grandes, enormes lugares de millones de dólares, grandes escuelas, sistemas educacionales, haciendo crecer nuestra denominación. Y luego teniendo nuestros programas de comunismo y de anticomunismo, es lo único que se oye hablar hoy día. Y cuando menos lo piensan, Satanás nos ha visto en nuestros programas anticomunistas, en nuestros programas, grandes programas denominacionales y en nuestro plan de 1 millón más. Y así sucesivamente como lo tienen.
y nos hemos ido sin las antiguas regiones, perdón, y nos hemos ido sin las antiguas reuniones de oración y sin el bautismo del Espíritu Santo regresando, a tal grado que el fuego casi se ha apagado. Uno puede clamar y procurar traer gente al altar y a duras penas viene como si estaba ya para morir. Tanto le cuesta venir. Y entonces pedirle a ministros venir a orar por ellos. ¿O por qué me pide a mí? Y ellos llegan allí y uno casi no puede hacerlo venir. Y se paran allí por un momento, lo miran a uno y regresan y se sientan. Para mí, el fuego se ha apagado. Algo ha acontecido. Escuchen, lo que necesitamos es un avivamiento en el que pescadores mirando a Jesús, a Cristo, se arrepientan, corran al altar con sus manos alzadas, clamando por misericordia y que toda la iglesia sea una llama de fuego con la gloria de Dios. En nuestro entusiasmo por la oportunidad de hacer crecer nuestras denominaciones, hemos construido escuelas más grandes para educar a nuestros ministros y enviarlos más lejos de Dios de lo que estaba al principio. No es conocido a través de educación. Él no es conocido a través de teología. Dios es conocido por fe. Uno no puede explicar a Dios. Él no tiene explicación. Mire lo que ha producido. Nosotros, gente pentecostal, que antes éramos pentecostales. Nuestras mujeres se han cortado el cabello, usan maquillaje. Nuestros hombres lo están permitiendo. Nuestros ministros lo están permitiendo. Ellos temen decir algo al respecto. La iglesia los expulsará si lo hacen. O lo que necesitamos es una limpieza de casa, desde el púlpito hasta el sótano. Eso es una vergüenza, eso es una desgracia. 36. Un hombre vino a mí no hace mucho y dijo, hermano Branham, la gente lo ama a usted. Pero dijo, usted siempre la está regañando a esas mujeres acerca de tener cabello corto y cosas así. Yo dije, la Biblia dice que es una desgracia que ella lo tenga así. Ella deshonra a su marido cuando lo hace. Y es claramente una señal que usted se ha apartado de Dios. Recuerde, en el caso de Sansón, el cabello largo era una señal de Nazareo, que él se había apartado del mundo, a la palabra de Dios. Y mujeres, cuando ustedes se cortan el cabello, están negando su señal nazarea. Ustedes se han ido a Hollywood en vez de regresar a la Biblia. La Biblia dice que no se lo corte. Es una vergüenza y los ministros nos dicen, no dicen nada al respecto. 37. Este hombre me dijo, ¿por qué no dejar a esas mujeres en paz? Dijo, ellas lo consideran a usted como un profeta. Dijo, ellas lo consideran como tal. Enséñenles cómo recibir dones espirituales y cómo lograr algo. Usted debería enseñarles cosas grandes y cosas mayores. Yo dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ellas ni siquiera aprenden sus abecedarios? ¿Cómo vivir decentemente? ¿Cómo va uno a hacerlo? Sí, hay que comenzar por lo primero. Año tras año, cruzando la nación, y se pone peor cada vez. Hay algo mal en alguna parte, no es con la palabra. Con razón no podemos tener fuego de avivamiento ardiendo. Necesitamos un tiempo para limpieza de casa. 38. Y ustedes, hombres, que les permiten a su esposa hacer una cosa como esa. Usar pantalones cortos, eso no son los metodistas o los bautistas. Esos son los pentecostales, correcto. Una apariencia de piedad. La edad de la iglesia de la Odisea, tibia, pentecostal, solo de nombre. Eso es todo. Pentecostés no es un hombre. Es una experiencia del bautismo del Espíritu Santo que limpia a la gente. Con razón no podemos tener grandes servicios de sanidad y demás cosas. Algo se echó a perder en alguna parte. Es Satanás. Nos vio allá tratando de... Bueno, si decimos algo al respecto, ellos cambiarán su membresía. Recuerden, uno no tiene que mimar a los cristianos. Los cristianos son ásperos. Ellos son hombres y mujeres de Dios que se paran a favor de Dios a pesar de lo que alguien más tenga que decir. Uno no tiene que rogarles y persuadirlos y perfumarlos y mimarlos. Esas son las plantas híbridas de invernadero. No sirven para nada y nunca producen nada. 39. Me hace recordar cómo pronto será el tiempo de preparar el nido. Me estaba fijando en los pajaritos hoy por allá, los pequeños gorriones cargando la paja a sus nidos. De aquí a poco tiempo estarán anidando, poniendo sus huevos para que empolle.
Ustedes saben, un pájaro puede tener una nidada de huevos. Ella puede estar allí sobre ese nido de huevos y se les da vuelta cada tantos minutos, usa sus patitas y los vuelve y allí se mantiene. Ahora, si ella me permite que esos huevos se enfríen, después de hacerlos, de haberlos calentado, no empollarán. Por eso ella vuela rápido y coge un bocadito de alimento y regresa allí otra vez. Y saben, esa madre ave, ella podría sentarse allí sobre esos huevos y voltearlos cada 2 minutos hasta sacrificarse y ayunar hasta que ella esté tan débil que no puede moverse del nido. Pero a menos que la madre ave haya estado en contacto con el ave macho, esos huevos no saldrán del cascarón. Allí permanecerán en el nido y se pudrirán. 40. Si alguna vez ha habido un tiempo cuando Pentecostés debería estar con el varón Jesucristo, porque resulta que no tenemos más que un nido lleno de huevos podridos, negando la fe, entrando en el concilio ecuménico y diciendo que es algo grande al sentarse junto al Papa y diciendo es algo espiritual. ¿Qué les pasa a ustedes, pentecostales? ¿No saben que la Biblia dice que esas cosas son, esas cosas acontecerían? Y nosotros nos quejamos por los metodistas y bautistas que están entrando. Y todas estas otras cosas así. ¿No se dan cuenta ustedes que cuando la Virgen Durmiente vino a comprar el aceite, esa fue la misma hora en que vino el novio? Y ellas no consiguieron el aceite. Ustedes saben, el rapto correrá tan secretamente y se irán en un tiempo de estos que ni sabrán qué acontecer. Eso habrá pasado y estarán pensando qué habrá sucedido. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Un Testimonio en el Mar. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, del día 7 de marzo del año 1964. Párrafos 41 dice, como Juan cuando vino a la tierra, y ellos le dijeron a él, dijeron, bueno, la Biblia dice que Elías debe venir primero. Él dijo, él ya vino, y no lo supieron. Así será algún día, dirán. Yo pensé que esto iba a acontecer antes del tiempo de la tribulación. Yo pensé que el rapto iba a acontecer, las palabras pudieran volver. Ya ha acontecido y ustedes no lo supieron. Sí, puede ser más tarde de lo que ustedes piensan. ¡Oh, iglesia, despierta! Es mejor que deje eso quieto. Yo no vine aquí para adoctrinar. Simplemente pensé en meter eso rápido para que pudieran tener eso así por un lado. 42. Recuerda, hermano, Satanás ha visto estos grandes programas, una iglesia tratando de superar a la otra, una denominación tratando de superar a la otra, excluyendo todo analfabetismo y teniendo que hacerles un examen psicológico, tener un psicólogo para que examine al hombre antes que salga a los campos misioneros, pentecostales. No, esos no son los presbiterianos, esos son los pentecostales. Un examen psíquico es requerido de un cierto grupo de pentecostales en un grupo grande antes que los misioneros puedan salir al campo. ¿Qué si ellos allá hubieran tenido un examen así? Ellos tuvieron un examen. Fue un examen pentecostal en el principio, cuando esperaron en el aposento alto hasta que vino fuego de lo alto y el poder de Dios. Ese fue el examen. No algún psicólogo mundano, medio borracho, parado allí obrando con la mente. Y si no está un poco alterado, le dice, usted está completamente mal. Cuando absolutamente ha sido probado que un hombre que es extremadamente espiritual, sí es nervioso. Él tiene que estar en esta condición para entrar en eso. Así que allí lo tienen, ven. Y solo están echando a perder lo que Dios ha tratado de hacer por años. Y regresan directamente con sus programas y sus grandes. Párrafo 43. Ellos se entusiasman cuando vean cantidades de gente reunida. Dicen, si los pudiera convertir todos a las asambleas. Si yo pudiera hacerlos todos de la unidad. Si yo pudiera hacerlos a todos metodistas,
Los metodistas están tratando de convertirlos a todos en metodistas. Los bautistas tratando de convertirlos a todos en bautistas. Los pentecostales a todos en pentecostales. Oh, uno no puede hacer nada al respecto. Dios ha ordenado a eso desde la fundación del mundo. A nosotros nos toca predicar el Evangelio. Eso es todo. Pero en nuestros grandes programas hemos salido sin ese fuego. Hemos salido y nos hemos fabricado un fuego casero, por así decirlo. Y nuestro comunismo, pues estamos tan asustados que el comunismo se ha establecido. ¿Qué va a suceder? Pero saben, la cosa más terrible no es el comunismo. Permítanme decirles eso ahora mismo. Yo no le temo al comunismo. Pero lo que estoy temiendo es que ustedes pentecostales, este concilio ecuménico se los va a comer. Esa es la cosa. Eso va a formar la marca de la bestia y ustedes tendrán que entrar allí por razón de que son una organización o tendrán que entrar o salir. Allí está la cosa. Y cualquier persona buena, sensata, espiritual lo sabe. Necesitamos otro testimonio en el mar. Hallamos que así es. Y nuestros pentecostales tragándoselo. Anzuelo, línea y plomo. ¡Qué gran cosa será! Cuando metodista, presbiteriano, luterano, iglesia de Cristo y pentecostales, ustedes tendrán que negar su gran doctrina apostólica para estar en eso. Ellos tendrán que hacer lo mismo. Ustedes no tendrán nada que decir en esto. Todo se está consolidando en Roma, exactamente lo que ha sido probado. La escritura así lo dice. Párrafo 45. ¿Qué les pasa a los predicadores que permiten que estas cosas lleguen a esta condición sin advertir a la gente? Dios lo demandará de sus manos, exactamente en este tiempo de dificultad. Ellos estaban en dificultades, ellos allá. No es el comunismo lo que está entrando. Es más, bien el concilio ecuménico lo que se va a comer todo por completo. Y recuerden, cuando ustedes dicen eso no puede ocurrir, entonces ya es demasiado tarde, ya habrían tomado la marca de la bestia, para entonces ya pertenecerán. Es mejor alinearse para poder alejarse de eso ahora mismo. Sí, Señor, sean sellados en el reino de Dios. El cuerpo de Cristo es el cuerpo místico de Cristo, al cual uno es bautizado por medio del Espíritu Santo, no por medio de membresía, ni por ser recibido o convencido a la fuerza, o por haber hablado en lenguas, o por haber gritado. Usted nace allí a través del Espíritu Santo. Eso es correcto, ciertamente. 46. Ahora, nos fijamos en estas cosas que las dificultades surgen de repente. Oh, el diablo miró allá y dijo, ajá, ellos se han desviado en una locura. Ellos están allá saltando y brincando, gritando, gozando de un gran tiempo. ¿Saben qué? Ahora mismo es mi momento para hundirlos. Ahora es que podré ajustar las cuentas con ellos. Así que se asomó allá por la colina y comenzó a soplar su aliento venenoso. Los días de los milagros han pasado. A fin de cuentas, yo creo que esta gente simplemente está nerviosa. Yo creo que deberían hacerles un examen mental antes que vayan a los campos extranjeros. ¡Pentecostales! Ajá, se puede notar su aliento venenoso matando la palabra. Oh, yo creo que es algo diferente. Yo lo creo. Ven, devolviéndose. Directamente igual que todas las denominaciones, ese es exactamente el camino por donde están caminando. Lo harán y eso lo mata. La misma hora en que la organizan, allí muere. Siempre ha sido así y así siempre será. Eso jamás se levantará. Nunca se ha sabido de eso en toda la historia. En estas edades de la iglesia de la Odisea, Cristo estaba afuera de la iglesia, tocando, tratando de entrar, y ellos simplemente no pueden tolerar, no pueden escuchar. Ahora encontramos en la hora en que estamos viviendo, la dificultad ha entrado. 47. Y entonces empezamos a darnos cuenta que milagros ya no están aconteciendo como acontecían. Los enfermos regresan a casa enfermos. Eso no es por causa de Dios.
es por causa de la falta del avivamiento entre la gente. No hay avivamiento. Se sientan y escuchan, se van a casa y dicen, bueno, me supongo que eso estuvo bastante bien. Ajá, bien, ya no existe ese celo, no existe ese algo en la gente que debería estar allí. Yo recuerdo hace 15 años aquí en Arkansas, cuando yo estaba teniendo una pequeña reunión allá en Jennersburg, cuando como 40 mil personas trataban de asistir o venir a la reunión en una ciudad de más o menos de 15 mil. Y ellos dormían debajo de camiones de algodón y cuánto más, y sostenían periódicos sobre sus niños enfermos, solo para lograr entrar. Ellos se sentaban en sus puestos y no los abandonaban, día y noche, y hacían que sus familiares fueran a comprar hamburguesas y una botella de gaseosa, y allí se quedaban, día tras día, día tras día. Sus corazones estaban ardiendo en fuego. Pues la menor cosa que Dios hacía, los encendía y cientos de ellos entraban. 49. Él aún es el mismo Dios en esta noche, que fue hace 15 años. Él todavía es el mismo Dios en esta noche, que fue cuando creó los cielos y la tierra. Pero, ¿qué pasó? Nos entusiasmamos todos y quisimos levantar nuestras organizaciones. Quisimos construir esto y hacer algo grande y brillante. Comparándonos con los de Pérez, con los metodistas, con los bautistas, con los presbiterianos. Ustedes no son de esa clase, no, no lo son. Ellos son gente denominacional, lo cual está bien, nada en contra de ellos. Hay muchos buenos cristianos entre ellos, pero ustedes no debieran asociarse en esos grupos incrédulos, personas que niegan la eficacia. Ustedes no deben tomar partidos con ellos. Párrafo 50 por último. Saben, el problema es que ustedes están tratando de meter a Hollywood en la iglesia. Lo que deberían estar procurando hacer es sacar a Hollywood de la iglesia. Ven, están tratando de hacer un edificio tan hermoso. Están tratando de hacer su denominación tan grande, al grado que atraerá la atención de la gente. Nosotros no podemos pasarnos al lado de ellos. Tenemos que traerlos al lado nuestro. Todo tan brillante. Recuerden, Hollywood brilla con mundanalidad, mientras que el Evangelio resplandece en humildad. Hay una gran diferencia entre brillar y resplandecer. El Evangelio resplandece en sencillez y mansedumbre y humildad y en poder, mientras que Hollywood brilla y todos dando victoria y gritando y emocionados en ello. Ven, nosotros no necesitamos eso. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Testimonio en el Mar, predicado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el 7 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Un Testimonio en el Mar, párrafo 51. Nosotros queremos vivir en tal luz. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal ha perdido su sabor, esa es su fortaleza en el Evangelio. Deberíamos tener algo moviéndose en nuestras iglesias, para que los metodistas, bautistas, presbiterianos y todos ellos anhelen venir. Deberíamos estar tan saladitos. La sal produce sed, crea una sed. La sal preserva al hacer contacto. Pero tiene que haber un contacto. Y nos damos cuenta que en nuestras grandes locuras intentamos compararnos con los metodistas y bautistas, con grandes edificios y grandes lugares, y con gente fina y educada, y con escuelas más grandes y colegios más grandes, y todo de esa manera. Nos hemos desviado en una competencia, y de repente estamos en dificultades. Y la mente espiritual mira alrededor y dice, un momento, ¿tendremos todos que aceptar ese concilio ecuménico? ¿Entrará nuestro grupo entero en eso? Seguro, así será,
Exactamente. Observen y vean si no es así. La Biblia dice que lo harían, exactamente, y que Cristo estaría afuera. La luna se oscureció antes que el Papa, el primero que alguna vez salió de Roma, la otra noche, mostrándoles a ustedes una señal en los cielos, de manera imprevista, pero sucedió. ¿Cómo el Señor está haciendo cosas maravillosas en este día? Entonces, en esa gran hora de oscuridad, cuando ellos estaban allí, se levantaron los vientos. No había ninguna esperanza de supervivencia. Miren, ¿qué va a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes cuando, si su denominación entra en el concilio ecuménico? ¿Qué ocurrirá entonces con todas nuestras grandes cosas que construimos aquí en la tierra y sin la última esperanza? Pero saben, cuando ellos estaban a punto de gritar y todas las esperanzas estaban perdidas y no podían ser rescatados, y de repente lo vieron a él que venía caminando sobre el agua en la hora de oscuridad, él llegó. 53, ¿saben qué? Cuando él los dejó a ellos, él sabía que eso iba a ocurrir así. Por eso subió la colina más alta que había en la tierra. Mientras más alto uno sube, más lejos puede ver. Y él subió para poder observarlos, ustedes saben. Y él sabía que esto venía. Él predijo que este día llegaría. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, el Hijo se tiene que manifestar. Esta generación perversa y adúltera irá tras una señal y tendrá una señal, pero la rechazarán igual como hicieron ellos allá, pero será la señal de la resurrección. Él aún está vivo, obrando igual como obró. Nos damos cuenta que en esa gran hora y los discípulos angustiados, él subió para poder observarlos. Él estaba sentado allá arriba en una colina, observándolos. Y en esta ocasión ahora, él no subió una montaña, sino que él subió del sepulcro. Subió por los aires, más allá de la luna, las estrellas, al grado que subió tan alto que tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Amén. Y allá está sentado en lo alto. Miren, su ojo está enfocado en el gorrión. Y yo sé que él nos está mirando a nosotros. Él está vigilando. Y aquí mismo, en esta hora de oscuridad, cuando todas las iglesias han entrado en grandes programas y tienen este programa y aquel programa y todo programado como están las demás iglesias, las denominaciones. ¿Y qué ha sucedido? En la hora de oscuridad, cuando la verdadera gente llena del Espíritu se pregunta, ¿qué va a suceder? Miren a mis niños. El hombre dice, miren a mi esposa, miren esto. Y despiden temprano el domingo, o más bien la reunión de oración del miércoles por la noche, para que puedan ir a mirar Amamos a Susi, o algo así en la televisión. Amadores del mundo, más que de Dios, actuando igual que ellos. Yo le dije a una señora el otro día, ella estaba vestida tan apretada en su vestido. Yo dije, hermana, ese vestido le queda demasiado apretado. Quizás no suene bien que yo le diga eso a usted, pero así es. Usted es una cristiana y usted será una piedra de tropiezo. Ella dijo, pues, hermano Branham, ¿sabe qué? Y dijo ella, esta es la única clase que hacen. Yo dije, todavía venden telas y tienen máquinas de coser. No hay excusa. Escuchen. Permítanme decirle algo, mi querida amiga, no criticándola. No, señor. Estoy tratando de desviarla del tormento. Mientras ese espíritu esté en usted, usted va a hacer eso. Esa es la verdad. Usted tiene que nacer para salir de eso. Mire, usted puede hacer lo que quiera,
referente a esa declaración. Pero déjeme decirle algo, vea, lo que sea su corazón, allí también está su tesoro. Permítame decirle, usted pudiera ser tan pura como un lirio para su marido, y usted, jovencita, pudiera ser tan pura como un lirio para su novio. Pero algún día Dios le va a pedir cuentas por haber cometido adulterio. Usted es culpable cuando anda vestida de esa manera. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y cuando ese hombre, siendo pecador, tenga que rendir cuentas por mirarla a usted y por haber cometido adulterio, ¿quién se lo exhibió? Piénselo. Ustedes, mujeres pentecostales, debiera darles vergüenza, ¿ve? Debiera darles vergüenza. Yo las amo, yo los amo. Y esa es la razón que estoy diciendo eso. El amor es correctivo. 58. Estamos en una gran locura con respecto al vestir. Es igual, y las modas al estilo del mundo. Él dijo, no améis el mundo, ni las cosas del mundo. Si lo amáis, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. A mí no me importa cuánto usted hable en lenguas, que salte por todos lados o dance, cortándose el cabello, usando vestidos como esos. Y ustedes, hombres, le permiten. Sus propios frutos le dicen en dónde están ustedes exactamente. Exactamente la verdad. Con razón estamos en tal caos como estamos. Y con los vientos del comunismo, los vientos de religiosidad, los vientos de organización ecuménica. Es un tiempo de unión, un tiempo de sindicalizar. Los sindicatos están sindicalizando el trabajo y discutiendo al respecto. Las naciones tienen las Naciones Unidas, ellas se están uniendo. Las iglesias se están uniendo. ¿Qué está demostrando todo esto? Está demostrando que Cristo y la novia están casi para unirse. Amén. De eso es que está hablando. Amén. Las sombras de todas estas cosas están mostrando que el positivo está por llegar. Observen ahora mientras terminamos, porque me estoy tardando demasiado. 59. Y ahora fíjense, en esa hora tan tremenda, cuando toda esperanza se había perdido de supervivencia, ellos vieron que alguien venía caminando sobre el agua, acercándose. Y la cosa, la parte triste, escuchen atentamente, la única cosa que podía ayudarlos de eso, tenían miedo. Ellos dijeron, parece un fantasma, podría ser, ustedes saben, un fantasma. Si eso no ha sucedido nuevamente, ellos le tienen temor. Tienen miedo de la adivinación, tienen temor que pueda ser alguna clase de poder del diablo. Y Jesús dijo que acontecería en este día. Lo único que puede ayudarlos es Jesucristo. Lo único que puede ayudarlos es Jesucristo. No otra denominación, no todos uniéndose. Eso simplemente va a empeorar la cosa más que nunca. Lo único que puede ayudarles es Jesucristo. Amén. Párrafo 60. Y cuando él prometió regresar en los últimos días en esta forma y hacer esto, prometiendo, así como antes que el hijo prometido regresara a Abraham, la primera simiente, la simiente real de Abraham, Jesús dijo que verían la misma cosa. Antes del hijo prometido, Dios mismo se manifestaría en carne y haría exactamente como hizo Jesús, como él dijo que haría, exactamente como dijo que sería hecho en los últimos días. Y aquí, con todas esas promesas, las cuales pudiéramos presentar por docenas, aquí mismo, delante de ustedes, que esto debe acontecer. Y las iglesias, las cuales debieran tener sus brazos extendidos para recibirlo,
Yo tengo un poquito de temor en cuanto a eso. Eso no pertenece a nuestro grupo, ¿ven? Y ellos le tienen miedo. Lo único que los puede traer a Cristo es Cristo mismo. Y tienen temor de que sea algo espantoso. O yo no sé, eso pudiera ser espiritismo. ¿Ven ustedes? Yo no estoy seguro de eso. Le tienen miedo a la única cosa que puede ayudarlos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Mensaje, un testimonio en el mar. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 7 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje en el mar. Párrafo 61. En ese grupo elegido de la iglesia, ese grupo sentado allí, asustado de que pudieras ser espantoso. Ellos no querían tener nada que ver con eso. Entonces vino esa luz, voz. No temáis, yo soy. Él es la palabra. ¿No es así? La congregación dice, amén. Él nunca cambia de ser la palabra. Ahora, no pueden oír la palabra decir esta noche, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No temáis, yo soy. Inclinemos nuestros rostros, 62. Padre Celestial, la noche es calurosa. Las horas son tenebrosas, como es que el fuego se ha ido del altar. Tú estás espigando a través del campo. Tú dijiste, el reino es semejante a un hombre que tomó una red y fue al mar, lo echó y luego la sacó. El reino era así, Señor Dios. Algún día ese último pez que está en esa agua, tú dijiste, ellos atrapan de toda clase. Esa red del evangelio atrapa toda clase. Atrapó tortugas, cangrejos, arañas, serpientes, peces de carroña. Nosotros no sabemos qué tanto atrapa. Pero había algún pez allí que tú buscabas. Tú eres el juez, pero nos damos cuenta rápidamente que la tortuga, el langostino, todos ellos regresan nuevamente a la laguna, Ladoso, de nuevo a las aguas. Pero algún día ese último pez que es ordenado a venir, y la última parte del cuerpo será sacada de ese lago. 63. Tú arrojaste una red en los días del útero de Wesley, Alejandro Campbell, Juan Smith, Calvin, Knotts, Fickner, Sankey y demás. En la edad pentecostal en los días de F.F. Bosworth y Frenchman, esos grandes hombres, tú arrojaste redes en los días de Billy Sunday y a través de la edad. Y ahora tú todavía estás sondeando el mar. ¿Habrá uno de ellos sentado aquí esta noche, Señor? Si es así, que sean como esa mujercita junto al pozo, aún en su estado de prostituta, ella sin embargo reconoció que tú eras el Mesías. Ella vio esa señal. Con eso tuvo que, ella dijo, me parece que tú eres profeta. Ella no tenía idea que pudiera ser el Mesías. Ella dijo, estamos esperando un Mesías. En otras palabras, sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas cosas. Y tú dijiste, yo soy Él. Eso fue todo. 64. Ahora, en esta noche, Señor, permita que puedan ver que yo soy, no temáis. Es mi promesa. Sana a todos los enfermos, Señor. Salva a los perdidos. Llena a los vacíos. Que al irnos en esta noche, digamos en nuestros corazones mientras salimos, igual que aquellos que venían de Emaús, no ardía en nuestros corazones en nosotros mientras nos ministraba esta noche en el edificio su presencia divina. ¿Cómo sabían que eras tú? Te invitaron a entrar y sus ojos fueron abiertos. Que cada uno de nosotros en esta noche te invitamos a entrar. Si no lo entendemos, que de todas maneras te invitamos a entrar. Esa es la única manera en que te puedes revelar. Y nos fijamos en la manera que te revelaste después de tu resurrección. ¿Hiciste algo de la misma manera que lo habías hecho antes de la crucificación? Ahora, ve en esta noche, Señor, tú dijiste que eras
el mismo ayer, hoy, por los siglos. Haz de nuevo por nosotros, como lo hiciste en los días cuando estuviste aquí en carne, en la tierra. Nos iremos a casa, alegres como aquellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 65. Ahora, en el servicio esta noche, yo sé que hace un calor terrible y tenemos como 20 minutos para salir a tiempo. Yo no puedo detener ni evitar las cosas que hago. Yo soy guiado por algo. Yo siempre lo he sido toda mi vida y siempre ha sido correcto. Eso nunca me ha dicho nada que no estuviera en la Biblia. Yo no puedo detenerlo. Yo no puedo hacer nada al respecto. Así funciona de todas maneras. Y estoy seguro, si soy obediente, que hay alguien que lo necesita, yo seré fiel. Y en ese día yo quiero, como dijo el gran San Pablo, que la sangre de ningún hombre esté en mi mano. Ajá, yo quiero decirles la verdad, no que yo sea, yo les amo. 66. Si usted tuviera un muchachito ahora, piénselo, señora, a usted que reprendí hace rato, a ustedes, hermanas con cabellos cortados y eso, si usted tuviera un muchachito sentado allá en la calle y le dijera, Junior, querido, es mejor que vengas acá adentro, querido, pudiera ser. Yo lo sé, ellos probablemente manejarán alrededor de ti. Usted no ama a ese niño. Correcto, usted se iría a la calle y hasta le quitaría el pelo o haría entrar. Correcto, usted lo ama. Así es el Evangelio, Dios les ama. Y aquellos que él ama, él castiga y reprende a todo hijo que viene a él. Si ustedes no pueden soportar el castigo, si se van y se enojan al respecto, entonces ustedes son hijos ilegítimos y no son los hijos de Dios. Así que recuerden, esa es la escritura. Miren, una palabra de parte de él, una sola palabra significaría más de lo que yo pudiera decir en un millón de vidas. Es él. Nosotros conocemos su promesa, sabemos lo que él prometió hacer. Ahora, yo no sé si repartiría nosotros de las 67. ¿Repartió el tarjeta de otra vez? ¿Repartieron ustedes tarjeta hoy? ¿Cuál fue? Joder. Para ahora. Pensamos desde, en una ocasión desde esta, para acá y para allá. Ya estoy, pero todas las personas tienen de pasar a la línea. Eso no quiere decir que porque están aquí en esta reunión ha habido casi el doble sanados. ¿Fueron sanados aquí? Seguro, ustedes lo saben. Bien, una tarjeta de reunión es simplemente para traer la gente. Así como lo hicimos anoche. Anoche no tuvimos tarjeta de oración. El Espíritu Santo salió entre aquellos que no tenían tarjeta de oración. Y yo vi muchas cosas de las que no dije nada, porque no sabía si era así o no. Todavía se mantenía oscuro sobre ellos y simplemente lo dejé en paz. Yo no sabía. No haría ningún bien llamarlos. Lo que sea que él dice es correcto, así que escuchen a lo que él dice. 69. Ahora, me dijeron que era J, número uno, J, número uno. Quien tenga la tarjeta de oración, levante su mano. Tú debes estar equivocado, hijo. Debe haber un, lo siento, allá atrás contra la pared. En la parte de atrás, pase aquí, señora. Ellos simplemente traen estas tarjetas, el joven, el hermano Bordy o Billy, algunos. A veces ambos mezclan esas tarjetas aquí delante de ustedes y luego le dan cada uno su tarjeta, como ustedes desean. Nosotros no sabemos, ellos simplemente, este pudiera recibir el número 5 y aquel el número 7, este recibirá el número 15 y aquel 95 y así, no sabemos. Y entonces también, cuando yo vengo, yo simplemente lo que esté en mi corazón, yo llamo, comenzando allí, no importa dónde sea, yo simplemente, si yo digo, algunas veces yo cuento cuántos están en una fila y lo divido por lo que están en esa fila y te obtengo una respuesta, ¿ven? Y entonces, si no, pues yo solo, lo que me venga primero a la mente, eso llamo. 70. Número 1, J.
número 2, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, 7, 8, 9, 10. Déjenos venir, vengan. Ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso está bien, así se hace. Vengan, esperen. Uno se fue hacia el otro lado. Yo estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es correcto. Miren, aquí. Aquí está. 10. Muy bien. 11, 12, 13, 14, 15. Esos son 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, eso está bien. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Yo solo veo 4. 20. ¿Respondió el 20? Muy bien. Miren, no queremos tener demasiado parado a la gente. Miren, si terminamos con esto y aún es temprano, pediremos por algunas más. No llamamos nosotros quizás. Intentemos unas cuantas más. Intentemos 5 más. 21, el 25 en la J. Que se pongan de pie, por favor. 21 al 25. 1, 2, 3. Allá en la parte de atrás. 4, 1, 2, 3, 4. Ese es un 5. Muy bien, ahora paremos allí. Hay 25 en la línea y están haciendo la fila por aquí. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje que se titula Un testimonio en el mar. Mensaje predicado en Dallas, Texas, Estados Unidos, del día 7 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 71 dice: miren, les voy a pedir un favor. Me darían toda su, denle a Dios toda su atención por los próximos 15, 16 minutos. Harán eso y al hacer esto abrirán su corazón. Ahora recuerden lo que he dicho. No lo dejen pasar por la espalda, como agua cayendo sobre la espalda de un pato, como dice el dicho. No hagan eso, consideren esto. Si yo les digo cualquier cosa que no esté en la escritura y no es una promesa para la hora, ustedes están obligados a verse con el administrador y venir a decirme algo al respecto. Correcto. Yo no enseño nada sino lo que está en la palabra. Y si yo me quedo correctamente con esa palabra, y si digo que es de esa manera, y Dios, así está en la Biblia. Si el ángel del Señor me dijera algo que no estuviera en la Biblia, eso no sería el ángel del Señor. Correcto. Él nunca, ni una vez me ha dicho algo que no estuviera en la palabra. Y ustedes me sirven de testigo. Él nunca ha dicho una cosa de los cientos de miles y miles y en los lenguajes de todo el mundo. Él nunca, ni una vez, me ha dicho algo errado, ni me ha dicho alguna cosa que no se haya cumplido. Escuchen, pregúntenle al administrador y los demás aquí. Esto es que ustedes ven aquí, es la parte mínima. ¿Es correcto, hermanos? Los hermanos dicen correcto. Pero allá afuera, allá en la vida privada, donde él dice: vaya a este lugar y vea esto y esto acontecerá. Y di esto aquí o allá. Así es constantemente, todo el tiempo. Ven, año tras año. La gente en la audiencia solo ve las cosas pequeñas. Pero miren, si se mantienen reverentes. Ahora, ¿serán todos desconocidos para mí en esta línea de oración parados aquí? Levanten la mano si así es. Muy bien. ¿Cuántos ya saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten la mano. Ahora, mientras... Gracias. A mí no me importa dónde esté usted. Si está arriba en el balcón, atrás, contra la pared, por aquí, donde quiera que estén. Yo voy a... Miren, esto es por el bien de ustedes. Esto es para su beneficio. ¿Ven? Esto es para su beneficio. Párrafo 73. Yo pensé que era mi nietecito, hablándome en ese momento, pero no era. Yo tengo un nietecito aquí en alguna parte esta noche. Él es como de este tamaño y yo pensé que era el pequeñito Paul. Él siempre dice que va a venir a pararse en la plataforma para predicar en mi lugar. Y él no tiene ni los 2 años todavía. Yo creo que aquel muchachito está buscando a su mamá. Así que recuerden, yo estoy tratando de ayudarlos. Dios sabe eso. Yo estoy tratando de ayudarlos. ¿Ven? Ahora miren, yo quiero que reciban el beneficio. Si Él viene entre nosotros. Ahora, piénsenlo. La persona de Jesucristo obrando en carne como Él prometió que haría al final.
¿Cuántos saben que él prometió eso? La congregación dice amén. Así como fue allá en Sodoma cuando ese ángel con su espalda hacia... Ese era Dios. ¿Creen ustedes que ese era Dios? ¿Cuántos creen que ese era Dios? Amén. Seguro lo era. La Biblia dice que lo era. Y él, Jesús, se refirió a eso. Ahora, fíjense bien. 74. Miren, ustedes allá en audiencia, sin tarjeta de oración, yo quiero que hagan algo por mí donde quiera que estén. Ahora recuerden, estas cosas observen cuando Él les dice que han sido sanados o lo que Él les diga que hagan. Observen lo que Él les dice. Si Él simplemente se los dice, eso es para aumentar la fe de ustedes. Y entonces cuando su fe llega a cierto punto, pueden simplemente extender la mano y aceptar a Dios. No soy yo, porque el Padre Celestial sabe. Yo miro aquí por esta línea y no veo una persona que conozco. Yo no puedo ver sino como dos o tres personas en toda la audiencia que yo conozco. Y yo no sé si ahora mismo que pueda decir o mostrar una... Yo sé que es muy guay. Estuvo aquí hace unos momentos. Yo pensé que lo vi a él y yo no alcancé. 75. Si no me equivoco, yo sí veo a alguien que conozco. Es un hombre y su esposa y una niñita llamada Frisinger de allá de Ohio. ¿Será ese? ¿Es usted el hermano... Hermano Frinziger, usted está sentado más o menos como en esta pequeña curva donde ese es el hermano y la hermana Frinziger de Ohio, amigos míos. Y aparte de eso, sentado allá atrás está un, yo veo de este lado por aquí, está un anciano que tiene casi 92 años, se llama William Dawes. Él y su esposa, ella es una enfermera, William Dawes, en Ohio, un íntimo amigo mío. Y no hace mucho, él, con 91 años, tuvo una completa falla cardíaca, un infarto, y su esposa me llamó a venir inmediatamente. Él se estaba muriendo en ese momento, y él ha sido un amigo tan íntimo para mí. En mi camino para verlo, yo estaba preocupado. Y me paré. Una de las ruedas se desalineó y estaba desgarrando el neumático, y entré en una gasolinera Texaco para comprar gasolina. Y ellos salieron y la miraron. Y yo miré hacia arriba y vi al hermano Dawes caminando por mi iglesia, estrechando mi mano. Yo dije, alabado sea el Señor. Y miré hacia atrás en esta dirección y aquí venía caminando por la calle y me estrechó la mano y yo fui a verlo. Yo vi a su doctor, un joven judío o un hombre de mediana edad, un hombre judío. Y yo dije, doctor, ¿qué me dice de él? Dijo, él no tiene ni siquiera una posibilidad de sobrevivir. Dijo, él está en la cámara de oxígeno. Dijo, él morirá allí mismo. Dijo, recuerde, él tiene 91 años. Yo dije, sí, señor. Dije, es una completa falla del corazón. Nada se puede hacer. Dijo, es su tiempo de partir. Y yo dije, sí, señor, pero no, él no partirá. Eso es todo. Yo entré, puse mi mano bajo la cámara. Dije, hermano Dawes, ¿puede oírme? Él me miró. Miren, realmente su nombre, él es alemán, D-A-U-G-H, y yo lo pronuncio Dausch, bien. Y yo le puse mi mano por debajo de la cámara y dije, ¿me oye, hermano Dausch? Él dijo, sí. Yo dije, usted no se va, ya vi que usted no se va a ir. Párrafo 77. Una semana después, estando yo parado en mi iglesia, ¿quién entró caminando en la iglesia sino el mismo hermano Dausch? Yo salí de la reunión y crucé el río a una cafetería para comer. Y cuando me bajé del automóvil e iba caminando por la calle, allí venía el hermano Dawes con su mano extendida. Esas visiones no fallan. Y ese hombre de 91 años asiste a cada reunión. Hasta estuvo en California. ¿Podría levantar la mano, hermano Dawes, sentado allí para que la gente vea lo que es un verdadero soldado? Aquí, sentado aquí mismo, ¿ven? 91 años y asiste a cada reunión. Cuando yo estoy en el tabernáculo, él maneja cientos de millas cada día para oírme predicar un pequeño sermón y se regresa. Dios, habrá luz al atardecer. Y yo dije, el otro día hablando con él, yo dije, ¿qué puede hacer por usted, hermano Dawes? Solo una petición, hermano Branham. Cuando él venga, yo me quiero ir con él. Dije, no se preocupe, eso está asegurado. Seguro, miren, el hermano vino, fue bautizado, o entró y recibió el bautismo del Espíritu Santo y todo. Simplemente un maravilloso siervo de Cristo.
78. Ahora, yo voy a pedir a todos que sean reverentes y miren hacia acá y oren. Miren, ¿cuántos maestros de aquí saben que Él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades? La congregación dice amén. Pues si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y el mismo sumo sacerdote, Él actuaría de la misma manera. Únicamente que Él, su cuerpo está en el trono de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. El cuerpo de Jesús está en el trono de Dios. Pero Él usa nuestro cuerpo a través del cual manifestarse, exactamente como Él prometió hacer. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Les voy a pedir que se mantengan quietos, sean reverentes, observen y oren. Párrafo 79. Ahora, Padre Celestial, yo he tratado de ser lo más reverente posible al respecto. Ahora solo una palabra de ti en este momento, Señor, y luego que la voz suave y apacible venga a través de esta audiencia y diga, yo soy, no temáis. Concédelo, Padre. Yo me encomiendo a ti con el mensaje que ha sido predicado en esta noche, juntamente con la palabra, para ser confirmado. No tienes que hacerlo, pero si lo haces o si lo hicieras, es debido a que tú lo prometiste. Yo ruego que tú concedas esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 80 por último. Todos muy reverentes, simplemente muy reverentes. ¿Cómo está usted? Miren, yo les daré una escritura a medida que vamos pasando. Si es que el Señor lo hace, yo no sé, pero y al estar yo predicando de esa manera, esa es una clase de unción. Esta es otra clase de unción. Esa solo fue una bendición. Esto, un solo caso, sencillamente le saca la vida a uno. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos y para finalizar con este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 7 de marzo del año 1964. Hermana Reina, en los párrafos 82 al 92. Amén, amén. Dios me bendiga, mis hermanos. Finalizando la lectura de este mensaje, un testimonio en el mar, párrafo 82. ¿Lo creerán ustedes allá en la audiencia? La congregación dice amén. Mire, nos encontramos igual como la mujer junto al pozo y nuestro Señor, un hombre y una mujer encontrándose por primera vez, ¿ve? Aquí estamos, encontrándonos para, eso es San Juan el capítulo 4. Ahora, si el Espíritu Santo dirá, si usted está aquí por alguien más, si usted está enferma, si es un problema doméstico, si son problemas financieros, sea lo que sea, yo no tengo idea, pero él sí, pero él puede discernir los pensamientos que están en su corazón. Él es la palabra. Yo no puedo, yo soy un hombre. Usted está un poquito nerviosa y esa es la razón que estoy haciendo esto, ¿ve usted? Ese es uno de sus problemas, es el nerviosismo, ¿correcto? Y usted también tiene diabetes, es otra cosa que está mal con usted, ¿correcto? Complicaciones, simplemente muchas cosas están mal, ¿es correcto eso? Si es correcto, levante su mano. ¿Cree usted que él la sanará? La hermana dice, yo creo. ¿Cree? Mire, su nerviosismo es causado por su edad, ¿ve? Pero ahora todo eso la dejará. Y yo creo que por fe iremos al Calvario para tener una transfusión de sangre. Ahora, eso es exactamente lo que él hizo. Él le dijo a la mujer junto al pozo cuál era su problema. Lo de ella era demasiados esposos. El de usted era, yo creo, era nerviosismo y dos o tres cosas más mal con usted. Eso es correcto, ¿no es así? Es igual. Mire, cuando él vino a Simón, él le dijo quién era él. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su nombre? Eso la haría creer más. Así es, señora Strong. La hermana dice, estou. Esto, ¿creería usted? Vaya y crea y usted todo ha terminado, amén. Venga, ¿cree usted también? Soy desconocido para usted. Yo no la conozco, Dios sí la conoce. ¿Cree usted que él puede revelarme cuál es su problema?
Y si él lo hace, entonces el Señor Dios sea bendecido. ¿Es verdad eso? La hermana dice, sí, es verdad. Mire, no tiene que estar preocupada. ¿Ve usted? Ese es él. Por eso usted siente eso. Muy bien. Usted también está sufriendo de una condición nerviosa. Nerviosismo mental. Y se aflige fácilmente. Y usted está sufriendo con un problema de la vesícula, algo mal con el hígado, y usted tiene anemia. Eso es correcto. Usted tiene algo. Es un hombre que continuamente aparece aquí. ¿Cree usted que Dios puede sanarla? La hermana dice, sí creo. ¿Sanar también a su esposo para que esté bien? ¿Cree usted que el problema del estómago se le irá y él estará bien? Es de eso que él está sufriendo. Vaya y ponga sus manos sobre él, dígaselo, y eso lo dejará a él. Yo soy un desconocido para usted. El Señor Jesús nos conoce a ambos, ¿no es así? ¿Cree usted que Dios puede sanarla? Si el Señor Jesús me revela a mí la cosa que usted, lo que está en su corazón, ¿cree usted que él la sanará? Usted ha tenido problemas. Usted tiene un problema de la vesícula biliar, por un lado, y por el otro, eso ha causado que su vesícula tenga una condición ulcerosa. O sea, eso le ha dicho su médico. Ahora, otra cosa es, ellos quieren operarla de eso. Eso es exactamente correcto. ¿No es la verdad? ¿Cree usted ahora que él puede evitar eso? ¿Cree usted que su fe está en él? Ahora, usted sabe que no soy yo haciendo eso. ¿Cree usted? Muy bien, vaya y como usted ha creído, así sea con usted. Somos desconocidos el uno al otro, supongo. El Señor Dios nos conoce a ambos. ¿Cree usted que Él es capaz de revelarme las cosas que le ayudarían a usted? La hermana, sí, yo lo sé. ¿Usted cree que Él lo hará? Segura, estoy diciendo segura. Eso está muy bien, eso está muy bien. Mire, usted tiene muchas cosas mal con usted, tantas complicaciones y cosas como una tos, y usted no puede vencer eso. Y usted está muy nerviosa, y eso es correcto. Luego usted tiene una carga en su corazón, y esa carga es por alguien, el cual es su hijo. Y él está teniendo un problema, problemas domésticos. Él y su esposa, ellos siempre están discutiendo y comportándose así. Y usted está preocupada por eso. Eso es verdad. Mire, crea con todo su corazón y todo se aclarará y desaparecerá. Crea ahora, el Señor le bendiga. 87, ¿cómo está usted, señor? Yo soy un desconocido para usted y usted es un desconocido para mí. Y eso ha comenzado. Ahora las visiones, ¿ven? Parece que todo el edificio se está iluminando, como algo girando, ¿ven? Pero ¿cree usted que el Señor Jesús me puede revelar el por qué está usted parado allí? ¿Cree usted que Él lo hará? ¿Cree usted que Él lo haría? Yo también lo creo. Yo le estoy hablando a usted para hacer contacto con su espíritu. Precisamente por eso es que lo estoy haciendo. Vea, yo no lo conozco, así que tiene que ser algo aparte de mí que lo haga. Yo tengo que apartarme tan completamente de mí mismo, para que sea él mismo quien lo hace. ¿Lo entiende? Ahora, en primer lugar, usted está sufriendo con una tremenda condición nerviosa, y esta condición nerviosa la ha tenido usted por mucho tiempo, ¿correcto? El hermano dice, eso es correcto. Y esa condición nerviosa le ha causado tener presión alta también. Y usted ha sufrido un derrame cerebral. Eso es correcto. Así es. Oiga, o usted ha sido un predicador o usted es un predicador. Lo soy. Mire, usted es un predicador. Yo lo he visto parado en un púlpito. Entonces tenga fe en Dios. Y ese nerviosismo lo dejará. Todos los ministros tienen eso. Usted estará bien. Regrese a su púlpito y obedezca a Dios y manténgase fiel a esa palabra. Jesucristo. 89. ¿Cree usted que su problema de espalda le dejó sentada allí en esa silla? ¿Lo cree? La hermana dice, sí,
Muy bien, señora, entonces siga su camino diciendo gracias, señor. Venga, señora, ¿cómo está? ¿Cree usted que yo soy su siervo? La hermana dice, seguro que sí. Muy bien, ¿cree usted que ese problema de mujer, problema femenino, la va a dejar? Amén, ¿lo cree? Entonces siga adelante, diga gracias, señor. ¿Problema del riñón, problema de espalda, en su espalda? ¿Cree usted que Dios lo sanará y lo restaurará de eso? ¿Cree usted que Él lo restablecerá? Muy bien, siga por su... Venga, señora, yo soy un desconocido para usted. Si yo no le dijera nada a usted, ¿creería usted que la presencia de Dios está aquí para sanar al enfermo? La hermana dice, ciertamente yo lo creo. ¿Lo haría? Pues, de ser así, su problema del estómago, ya se lo dije, ¿ve usted? Eso ha desaparecido. Le dije, ¿ve? Gracias Dios. Oh, gracias Jesús. 90. ¿Cómo está usted, señor? Dios vive en el corazón y su corazón últimamente se ha mostrado muy mal. ¿Cree usted que Él lo sanará? Siga su camino y créalo. Dios le bendiga. Crea usted, Él lo sanará. Usted está nervioso porque tiene un problema de estómago, una úlcera péptica. ¿Le molesta después de comer? ¿Cree usted que eso ya ha desaparecido completamente? Vaya y cómprese algo de comer. Es muy difícil para usted ponerse de pie de lo mucho que le ha estado molestando la espalda. El paciente dice, sí, señor, no le molestará más. Si usted lo cree, ¿lo creerá? Sí, señor. Muy bien. Siga su camino y que el Señor Jesús lo haga completamente sano. ¿De qué está usted tan nervioso? Solo siga y diga, yo no voy a estar nervioso y usted no lo estará. Vaya y crea. Muy bien, señor. 91. Venga, señora. Miren, la mujer etíope y el hombre blanco, exactamente, algo parecido al encuentro en aquel día. Jesús, ellos tenían una segregación como antes tenían en el sur, pero ya no la tenemos. Jesús les hizo saber que toda la gente era la gente de Dios. No existe diferencia. Vean, aunque ella sea judía o samaritana, ahora, si Dios no le ayuda, muy pronto la artritis la va a dejar paralizada. ¿Pero cree usted que Él la va a ayudar? ¿Que la va a sanar? Igual como aquella mujer, siga por su camino y cuéntele a su gente las grandes cosas que Dios ha hecho por usted. Muy bien. Miren, hay un cirujano listo para pasar un bisturí. 92. Un momento. No era esta mujer. Miren, un momento. Todo es reverente. Es que Satanás ha tratado de hacer algo. Aquí está. Tumor. Tumor. Ustedes dos. Eso es correcto. Usted tiene un tumor. Ella tiene un tumor. Y ese demonio está gritando por ayuda de uno al otro. Pero el Espíritu Santo también está gritando. ¿A quién le van a creer? ¿A él? Muy bien. Levántese de ese catre, señora. Levántese de esa camilla y crea. Vaya, crea en él ahora. Amén. ¿Cree usted? Todas las cosas son posibles. ¿Creen ustedes? ¿Quién de ustedes en audiencia? La congregación en los que acaban de ser sanados se están regocijando. Pongámonos de pie ahora mismo en el nombre, para hacerlo. Es el momento para hacerlo. Que cada persona, Dios le bendiga, que toda persona se ponga de pie ahora mismo. Denle a Dios alabanza. Levanten sus manos. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos por tu grandeza y tu sanidad para los enfermos. La congregación se regocija. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos cumplido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un testimonio en el mar, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 7 de marzo del año 1964. Que quede guardado en cada uno de sus corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Mientras hay tiempo, vamos a aprovechar nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta noche. Se titula La Señal, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos,
el día 8 de marzo del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura de este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Continuamos con el mensaje. Perdón, empezamos un nuevo mensaje, La Señal, predicado en el año 64-03-08, párrafo 1. La lectura de la palabra para el servicio de clausura, la razón por la que les pedí que se pusieran de pie. Cuando tocan el himno nacional, ustedes se ponen de pie, ¿no es así? La congregación dice sí. Entonces, ¿por qué no se paran para la palabra de Dios? Es un respeto. Ahora, en el libro de Éxodo, el capítulo 12, comenzando con el versículo 12, deseo leer una porción de la escritura, los versículos 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la señal, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mi tema es la señal. Ahora, inclinemos nuestro rostro, y en la quietud de este momento sagrado, antes de que nos acerquemos a él en oración, ¿habrá una petición que quisiera que Dios respondiera en esta tarde? Si la tienen, simplemente levanten sus manos y piensen en su corazón lo que deseen que Él haga. En cualquier parte del edificio, solo piense en lo que desean que Él haga. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, tú eres el Dios inmutable y rogamos que contesta nuestras oraciones en esta tarde. Mientras levantamos nuestras manos y tú te das cuenta que mis manos también están levantadas, mi petición la daré a conocer en público. Y es, Señor, que tú sanes a toda persona aquí hoy y salves a todos los perdidos. Pues tú dijiste, si algo pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora, Señor, ayúdanos a que todos creamos como un solo pueblo unido, como hijos creyentes. Habla a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Bendice nuestros corazones. Te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias por el hermano Grant y por todos sus obreros, por todas las iglesias y demás personas, y por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Estamos agradecidos de ti, Padre. Quizás hay muchos de nosotros aquí que ya no volverán a verse el uno al otro, hasta que los veamos del otro lado. Este quizás sea el último servicio en el que nos sentemos juntos en esta tierra. Que el Espíritu Santo venga y nos bendiga a todos y nos ministre conforme a nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Tengo una libretita aquí donde escribo en unas escrituras y cositas. Antes yo podía recordar en mi mente, pero acabo de pasar los 25. Ustedes saben, es decir, la segunda vez, y entonces ya no recuerdo como antes. Estoy tan envuelto en las reuniones y demás, y hay tanto que hacer. Nuestro tema en esta tarde es la señal. Nuestra escena comienza en Egipto. Aquí hay un cuadro muy tremendo. Quiero que todos lo vean y sean lo más reverente que puedan. Egipto es el lugar de la escena, y el tiempo de la escena es justo al comienzo del Éxodo 4. Ahora, es un tipo de hoy, mostrado, ya que nosotros también estamos encarando otro éxodo. Dios sacando a Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Fue un tipo de Cristo sacando a la novia de la iglesia hacia la tierra prometida. Nosotros estamos en otro éxodo. Miren, si ustedes estudian la escritura, solo tenemos tiempo para tocar los puntos sobresalientes de ello. Eso es cierto. Nosotros somos, así como Dios sacó una nación de una nación, Dios sacará a la novia de una iglesia. La novia será llamada de todas las iglesias. Serán los elegidos de Dios que serán sacados. Y ahora mismo estamos al borde de ese éxodo. Pues tenemos todas las pruebas escrituras
escriturales que de que estamos parados allí. Ahora, yo sé que eso se ha dicho muchas veces, pero mi amigo, una vez será dicho por última vez. Entonces el tiempo se desvanecerá en la eternidad. Él viene para sacar una novia de una iglesia. 5. La señal era lo que marcaba la diferencia entre Egipto e Israel, las dos naciones. Todos ellos eran seres humanos, todos eran creados por Dios, todos eran la obra de Dios, pero la diferencia, cuando la pena de muerte fue pronunciada, la diferencia entre la vida y la muerte era la señal. Y así será en la venida del Hijo del Hijo de Dios. Cuando Él saque a la novia de la iglesia, la diferencia será la señal. Ahora, escuchen atentamente esta tarde y vean si eso no es cierto. La señal será diferencia. Tiene que haber una diferencia. Este párrafo 6. Algún día Dios va a juzgar al mundo. Y si yo le preguntara a los católicos, ¿por qué juzgará Él? ¿Por medio de qué juzgará Él al mundo? Ellos dirían, por la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La iglesia católica? ¿Cuál iglesia católica? Pues hay varias de ellas. Los metodistas dirían, por los metodistas. Los bautistas, entonces, quedan fuera del cuadro. Entonces, si la juzga por la iglesia bautista, todos los demás quedan fuera del cuadro. ¿Ven? Habría mucha confusión, demasiada confusión. Sería demasiado confuso para la mente pensar en tal cosa. Pero Dios tiene una manera aquí de cómo Él dijo que iba a juzgar a la tierra. Y no es por la iglesia católica ni por la iglesia protestante, pero Él va a juzgar al mundo por Jesucristo. Y Jesús es la palabra, así que el punto regresa nuevamente a la Biblia. ¿Ven? Él juzgará al mundo por medio de la Biblia. Y la Biblia es el libro del juicio de Dios, lo cual es la revelación completa de Jesucristo, y que nada más puede añadirse ni quitársela. La pena por hacer eso es que su nombre será quitado del libro de la vida. Quedémonos con el libro y roguémosles a Dios que nos haga parte de eso. 7. Ahora, nos damos cuenta que una señal, ¿qué es una señal? Una señal es una muestra de un precio pagado. Eso es la señal. Así como nuestra línea de ferrocarriles y autobuses, nosotros tomamos nuestros dineros y vamos a una estación. Ahora vean, a la línea de autobús no se le permite, en los lugares donde se usan fichas, no se les permite aceptar dinero. Ellos no pueden aceptar dinero, se necesita la ficha. Por ejemplo, en los aviones y demás, usted va a cierto lugar, el mostrador de compra, y adquiere tantas fichas con su dinero. Esta cierta ficha, y esta ficha es una muestra de que su pasaje ha sido pagado. Se tiene derecho de abordar el barco, abordar el avión, abordar el autobús, a lo que fuera, siempre y cuando tenga la señal para mostrar que su viaje ha sido pagado. Ahora, recuerden eso, no lo olviden. 8. El cordero inmolado de Israel era el requisito de Dios. Jehová requirió un cordero inmolado, un sustituto inocente. Como vimos la semana pasada, que Dios, cuando Él tomó una decisión, nunca lo cambia. Y Él hizo un cambio, y Él hizo un camino. La primera cosa que Él hizo cuando el hombre había caído, Él tuvo que hacer un camino para que Él regresara. Si Él quería redimirlo y tomó una decisión de salvar al hombre mediante de la sangre de un inocente. Y Él siempre ha hecho las mismas cosas, nunca lo ha cambiado. En ningún lugar se encontrará a Dios con un adorador, únicamente bajo la sangre. Ese es su único lugar. Nosotros tratamos de hacer que Él se encuentre bajo nuestra teología, bajo nuestra denominación, bajo nuestros programas educacionales. Algunos han construido torres y otros han construido ciudades, Babilonia y la Torre de Babel. Toda clase de cosas diferentes, pero todavía sigue siendo que Dios únicamente se encuentra con el verdadero adorador bajo la sangre. Él nunca cambia eso. Todos nosotros no podemos ser metodistas. Todos nosotros no podemos ser pentecostales. Todos nosotros no podemos ser esto, aquello o lo otro. No estaremos de acuerdo. Pero cuando yo me acerco a un hombre, sea en un sacerdote católico, lo que fuera, cuando Él está bajo esa sangre, nosotros somos hermanos, sin importar de dónde Él esté, mientras esté bajo esa sangre. 9. Ahora, el cordero inmolado de Israel era el requisito de Jehová, y la sangre era la señal de que la obra había sido hecha. Dios requirió para redención,
de Egipto para ir a la tierra prometida, él requirió el sacrificio de un animal, y ese animal tenía que tener, la sangre del animal muerto tenía que estar sobre el dintel y sobre la puerta, y eso representaba la señal de que la cosa que Jehová había requerido había sido cumplida. ¿Ven? Ahora, el cordero no era la señal, la sangre era la señal. Miren, la vida había salido del sacrificio y ahora la sangre era la señal. Sus órdenes habían sido llevadas a cabo. La sangre representa la señal, la muestra de que este creyente había hecho exactamente lo que era el requerimiento. Esa era la señal. Muy bien, ya que el creyente adorador estaba entonces identificado con su sacrificio. ¿Ven? Párrafo 10. Aquí está la casa y el adorador. ¿Cuál era el requerimiento? Maten un cordero el día 14 después de que había sido guardado, un macho de sin defecto. Todo Israel lo inmolará y la sangre será tomada como con un hisopo y puesta sobre el dintel de la puerta. Y a propósito, ese hisopo era simplemente una hierba común. Hisopo significa su fe. Alguien trata de tener fe sobrenatural y es por eso que usted pierde su sanidad. La fe es simplemente algo común. Usted tiene fe para venir a la iglesia. Usted tiene fe para caminar allá afuera. Usted tiene fe para encender su automóvil. Usted tiene fe para comer su cena. Es de esa manera. Simplemente una fe común. Ahora, para aplicar la sangre era aplicada con hisopo, la cual es simplemente hierba común que crece en cualquier parte de Palestina, mostrando que la fe con la cual se tiene que aplicar la sangre no es alguna cosa extraordinaria, donde hay que tener toda clase de doctorados para hacerlo. Es simplemente una fe común de todos los días, para creerle a Dios. ¿Ven? Apliquen la sangre por fe, con el hisopo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga a mis llamados hermanos y hermanas por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 11 de este glorioso mensaje titulado La Señal. Mensaje predicado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 8 de marzo del año 1964. Muy agradecidos de nuestro Padre Celestial por este alimento especial. Vamos a despedirnos con una oración. Oh, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu infinita gracia, Señor, se hace presente en la cena, Señor, en estos últimos tiempos, al enviar un mensajero profeta gentil, Señor. Tú nunca obras, tú nunca envías juicio sin antes de enviar una señal, una advertencia, Padre amado. Y esta señal, estos mensajes que estamos lecturando, Padre, son mensajes de Apocalipsis 17, que vino a revelar todos los misterios, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor, por ese conocimiento que tú nos has dado en este último tiempo. También haber enviado esa unción del Espíritu Santo, así como Josué y Caleb, oh Padre amado, ellos entraron en escena, Señor, para tomar esa tierra prometida, y ahora es para nosotros tu palabra, Padre amado. Muchas gracias. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos gozosos, alegres y contentos, porque tu palabra es de dador de toda dádiva y dador de vida eterna, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, yo haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más. De su lugar, pero algunas estuvieron firmes con las Pléyades y Orión, y en cada edad.
Cristo